pues empezamos. Cuando queráis. Ahora mismo. Venga. ¿Vale? Perfecto. Sí, sí, Víctor, sí, sí. Tania, sí. Bienvenidos. Estamos aquí encantados. Muchas gracias por veniros aquí este rato, esta previa que hemos tenido de cosas que nunca nadie sabrá, porque no están grabadas y entonces ahí se quedan. Seguramente las contaremos otro día, que tenemos la lengua en otro lado, ¿no? Sí. Bueno, hoy es esto, hoy corres el peligro de que estamos con birra a ver lo que os sale, a ver lo que se os escapa, pero bueno. Somos muy divertidas con cerveza y sin también. Sin también, pero solemos tener miedo también de nosotros mismos, el uno del otro. Bueno, me estabais hablando ahora, ¿no?, de cosas relacionadas con esto de estar un poco tocado y eufóricos y hacer cosas como plantear que vamos a ir a Eurovisión. Pues sí. El otro día nos vinimos arriba y colgamos, bueno, de hecho lo colgó Víctor sin consultarme, pero que no pasa nada, ¿no? Tú tampoco lo pensaste demasiado. No, no lo pensé, o sea... No lo pensó. No, fue como un poco un vacileo, ¿no? En plan de, bueno, ¿qué hay que hacer para ir a Eurovisión? Pero claro, la gente se toma las cosas al pie de la letra. Claro. Y ahora ya que lo hemos dicho, pues lo vamos a intentar, a ver. Pero es que lo hemos dicho dos veces. Colgó un tuit, se hizo viral y luego el otro día estábamos en una esperando, ¿sabes? Cuando vas a un bolo y te llaman para la prueba de sonido y tienes 6 horas, claro, hasta que te toca cantar. Y bueno, pues estuvimos bebiendo y ahí hicimos como un amago de composición de lo que podría ser la próxima canción de Eurovisión. Sí. Y colgamos un vídeo. Y nos vinimos arriba y ahora yo al día siguiente decía, ¿qué hemos hecho? Claro, porque la primera aún puede ser como, bueno, esto ha sido un desliz, sí, y ya tal, pero cuando ya lo aseveras, ¿no? La segunda... Ahora ya estáis como en un compromiso. No, y además que compromiso fuerte, porque al final nosotros, o sea, llevamos 4 años en esto, pero todavía no sabemos, o sea, no hemos dado clases de canto, no sabemos hacer muchas cosas que se deberían saber hacer ya a estas alturas. Y la primera vez que cantamos, que creo que, bueno, la segunda vez, que cantamos delante de 20.000 personas en la Puerta del Sol, se nos secó la garganta, bueno, fue increíble, o sea, que imagínate, esto ya serían palabras mayores. Hombre, claro, aquí se te seca, ¿no? Hasta las retinas delante de Europa. Todo. Te quedas seco, sí. Te imaginas que vamos a Eurovisión y yo sería capaz de decir, no quiero salir. Seco como en ese momento. Seco como el ojo de un grillo que dice nuestra amiga. Yo sería capaz de decir que no quiero salir. Sería capaz de hacerlo, y tú lo sabes. Sí, sí, por eso tengo miedo. Tienes que buscarte una sustituta. Por si acaso yo digo no. O te haces un SIA. ¿Qué es un SIA? Pues eso, que salga otra persona, ¿no? No, o salir de espaldas, sí, o salir con el pelo por delante de la cara. También, ¿sabes? Mira. SIA tuvo esta etapa de su carrera que decía, no quiero que la gente oiga mi música por mi música, pero no quiero estar relacionada como mi presencia y mi cara. Nosotros es al revés, es mejor que nos vean, pero que no nos escuchen demasiado. Que se queden con eso, ¿no? Como que se emboben con, mira qué guays, mira qué majos, qué guapos son. Que no presten mucha atención. La música, no me acuerdo. A las voces. A las voces de jabalí, siempre decimos que tenemos voz de jabalí. Pero no habéis hecho nada, ni aunque sea un mísero tutorial de YouTube de cómo... Yo una vez antes de un concierto quise ir de profesional y hice los calentamientos esos de... ¿Sabes todo eso? Pero me cansé a los 2 minutos, dije... fue peor, si otro cubata. Yo no recuerdo haberte visto haciendo eso. No, de hecho mucha gente nos pregunta antes de los conciertos, pero vosotros calentáis la voz y tal. No lo hacemos. Bebemos y fumamos todo lo que no se debe hacer, pues nosotros lo hacemos. Tampoco somos Ainhoa Arteta, quiero decir que la gente no viene a escucharnos precisamente. Lo está claro, pero por ejemplo, ¿notáis algún tipo de como de tirria o recelo por músicos profesionales con los que podéis compartir cartel en algún momento de eso, de que ellos se lo toman de la forma más técnica, ¿no? Yeah. Mira, esperábamos al principio, porque nosotros somos periodistas y conocemos a muchos músicos antes de dedicarnos al mundo de la música, y yo pensaba que nos iban a burchar más, que va, apoyo total. Y ha habido como un proceso, ¿no? Yo al principio he pasado vergüenza, porque yo no sabía hacer una prueba de sonido. De hecho, hasta hace poco no sabía que las voces salían por los monitores, luego por otro lado. La PA, todo eso. Yo no me enteraba de nada la primera vez que hice la PA la llevábamos nosotros normalmente. La traíamos de casa. La PA sí, somos nosotros. Pues eso, no. En general, el mundo de los músicos que conocemos nos han apoyado bastante. Sí, o sea, eso ha sido fuerte, porque es eso, o sea, nos daba como muchísimo apuro al principio encontrarnos con ellos, porque claro, los habíamos conocido y bueno, pensábamos un poco eso, ¿no? Al final yo creo que también hay una cosa como un poco de fondo y es que la música así humorística, yo creo que nunca se ha valorado como algo profesional, ¿no? Como una propuesta más. Y nos hemos llevado una sorpresa muy grande cuando músicos de repente empezaban a decirnos que les gustaba o ponían un tuit. O gente que yo he admirado y que haya venido a decirme, soy tu fan, y yo flipando, ¿no? O sea, ¿Como quién? Metal. ¿Me puedes decir a alguien? Pues, jolín, mucha gente, desde los muchachada, ¿no? Que, por ejemplo, hemos acabado cantando con ellos. Bueno, pero ellos no son músicos. No, pero bueno, al final también es una gente muy de... Tampoco nos consideramos humoristas, o sea, que es que estamos un poco fuera de todo. Y, claro, sois como hoy el híbrido salvaje de en tierra de nadie, ¿no? Claro, Isabel Coset, por ejemplo, también nos escribió que nos quería hacer un videoclip y flipábamos, decíamos, pero bueno, si está un poco en las antípodas, ¿no? De lo que bueno, aparentemente puede ser la Dilla Rusa, pero bueno, sí, son cosas que hacen ilusión. Sí. Yo quiero ir un poco a hablar de orígenes, que a mí es lo que me gusta del programa, irme como a los orígenes ocultos de la gente, sí, lo que no se sabe. Vale. Entonces, el primer origen del que quiero hablar es el de cuando Harry conoció a Sally, ¿no? De cuando, cómo os conocéis, cómo, y cuál es la primera impresión que tuvisteis el uno del otro. Vale, pues nos conocimos en el instituto, lo que pasa que Víctor iba a otra clase, no íbamos a la misma, entonces creo que fue en primero de eso o en segundo, no me acuerdo. Sí, por ahí. Que hicimos una excursión a la nieve y ahí nos conocimos mejor porque ninguno de los dos queríamos esquiar, no nos moló la experiencia y nos sentamos. Nos desviamos del grupo. Nos desviamos del grupo los dos. Y allí hemos estado siempre siguiendo ese camino de desviadas. Nos fuimos al bar de allí, de donde estuviéramos, no me acuerdo dónde estuvimos, y nos pedimos una Fanta porque en aquellos momentos no tomábamos alcohol, pero nos conocimos en el bar. Pero ahí empezamos a tener como estas primeras como borracheras un poco de Fanta. Claro, la típica borrachera como de... Subidas de azúcar. Yo creo que a veces cuando empiezas a decir como... chorradas, ¿no? Que es una cosa que hemos compartido siempre, ¿no? El hecho de entrar en este bucle de, pues eso, de la tontería, pues empezamos como a sentirnos como un poco borrachos y a ver como borrachos como un poco de la complicidad, ¿no? Que teníamos y de la gracia, ¿no? De compartida. Y creo que fue como así, una cosa como no lo esperábamos porque no nos conocíamos. Hubo conexión y a partir de aquí, desde esto fue con 12 años y tenemos 33, pues... toda la vida juntos. Pero entonces, antes de conoceros y hablar por primera vez, tú sabes que pues está la peña de clase con la que no, pero los ves y tal, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú te acuerdas la primera vez que la viste y pensaste algo? ¡Ay, ostras! Un pensamiento. Claro. Buena pregunta. Yo no sé. Visualizó a Tania en aquella época, ibas con el flequillo así, cortado. Recto, así, con un hachazo, ¿no? Con mucho pelo, le veía que tenía mucho pelo. Es que tengo muchísimo pelo. Lo siento para la gente que se está quedando calva, pero tengo pelo. Yo tenía buena impresión de ella. O sea, donante, tía. Dona. Dona pelo. Exacto. Donna Summer. Decías, perdona. No, que tuve buena impresión de ella. Simplemente no sabía muy bien. A veces hay gente que la ves, pero no sabes muy bien qué es lo que esconde ahí en su interior, ¿no? Pero tampoco no tenía una cosa como preconcebida. Yo lo vi y pensé que era una persona que quería conocer, ¿sabes? O sea, y luego cuando estuve con él en la nieve, ahí cuando fuimos al bar, ya vi la conexión esta que tuvimos. Luego no recuerdo muy bien, la verdad, cómo evolucionó. ¿Cómo siguió la relación? Porque seguíamos yendo a clases separadas. Sí. Luego no sé. Y también creo que hubo un cambio, ¿no? Un poco de personalidades, por lo menos en mi caso. O sea, yo antes en el instituto era muchísimo más tímido de lo que soy ahora. Y de repente un día fue como que tuve un clic que dije, ostras, esto no me está sirviendo de nada. Y me solté el cabello, pero vamos, lo más grande. Entonces me volví, pues como me fui al otro lado completamente opuesto. ¿Pero tú en el instituto ya eras abiertamente gay para todo el mundo o estabas en la parte de armario y todo esto? No lo era. Y también es verdad que es lo que siempre comentamos, ¿no? Que... bueno, a veces es como que te hacen de alguna manera preguntártelo porque te lo empiezan a decir, ¿no? O sea, y era curioso, ¿no? No fui de los que nunca tuve como muchos problemas ni nada, siempre en algún momento, ¿no? Alguna persona así que era un poco ahí más malintencionada y tal. Pero luego también como crecimos como en un grupo, ¿no? Siempre recordamos a un chico que iba con nosotros a clase que era, bueno, estuvo como siempre he crecido como al lado como de figuras de tíos heteros que han estado como, bueno, muy a mi lado, ¿no? Muy de estos heteros un poco más sensibles. Y vamos a decir, nos han ayudado, nos han allanado el camino. Decimos su nombre, Sergi. Sergi, sí. Sergi, la verdad es que sí. No, Víctor no dijo nada, pero es cierto que todos más o menos lo sabíamos, pero nunca lo había dicho, siempre venía con nosotras, pero eso que no tuviste... Sí. Pero que te ya en plan los colegas, en plan de va, tío, que ya está, que está bien, que no te rayes, ¿no? No, tampoco me animaron a decir nada, porque o sea, yo era mucho más, iba más de cara que, ¿sabes? Que otra cosa, simplemente que en ese momento te estás como un poco encontrando, ¿sabes? Pero tampoco me escondía ni nada, y en el momento en que me di cuenta, pues lo viví con naturalidad. Y ahí ya se gestó todo este humor interno que tenéis, que, bueno, porque es lo que, cuando tú ves algo que hace gente que se conoce hace mucho tiempo, lo que me pregunto yo es si en algún momento hay que decir, hostia, esto será tan interno que no lo va a pillar nadie más que nosotros. Ya. Es que eso es lo que nos pasó en un principio, ¿no? Por ejemplo, cuando sacamos Macaulay Culkin, fue como, ¿la gente va a entender este tipo de humor? Claro. Y nos sorprendimos mucho cuando sí, o sea, que la gente conectó, porque no dejan de ser coñas muy nuestras. Claro. Y demás, pero... Sí, al final en esa canción, por ejemplo, está escrita de una manera que... Claro, los chistes al final no hay que explicarlos, ¿no? Pero... Claro, nosotros, por ejemplo, cuando éramos adolescentes escuchábamos mucho Los Chichos, por ejemplo. O sea, nos aprendimos todas las canciones de Los Chichos. Claro. Tú escuchas un poco la manera en que están escritas esas frases y es una canción de Los Chichos tal cual. La gente siempre dice que si Camela, que si tal. Camela tampoco nunca fue un referente nuestro directo. Camela no diría no está la mama. Claro. Eso lo dirían los Chichos. Me monté una fiesta canela en rama, en muy Chichos. Y claro, al final era como un imaginario muy nuestro, ¿no? De Moncada, del extrarradio de Barcelona, ¿no? De... Claro, o sea, al final yo creo que a lo mejor hay peña que no lo captará del todo, pero bueno, yo creo que al final el espíritu se transmite, no sé. Claro, sois de los dos de Moncada y Reixac. Yo soy nacida en Santa Coloma de Gramenet y viví allí hasta los 10 años y luego me fui a Moncada. Y yo de Moncada me fui a Santa Perpetua, pero seguí estudiando en Moncada porque ya no me quería separar de ellas y del instituto. Fue esto, pero hubo incluso planteamiento familiar en plan de, bueno, pero ya que nos mudamos, te cambiamos de cole. No. Bueno, no se planteó porque quise seguir ahí. Sí. Además que estaba al lado, Santa Perpetua de Moncada hasta 5 minutos. Y entonces acabáis el instituto y decidís los dos meteros en periodismo también por lo mismo, por sigamos estudiando juntos o qué. No, de hecho nos separamos ahí. Sí, porque... nos separamos, sí. ¿Tú empezaste publicidad? Yo empecé, a ver, yo me presenté a la selectividad sin estudiar, ¿vale? Yo quería hacer un ciclo de grado superior de no sé si era radio, espectáculos, no sé qué, y no me pude apuntar. Entonces, a última hora ya dije, hostia, no te puedes apuntar en ninguna parte, haz la selectividad. Y saqué una nota muy baja porque no estudié. Entonces me dio para entrar en publicidad y relaciones públicas. El primer año hice publi y luego en el segundo me cambié a periodismo porque me convalidaron todo. Y coincidimos un año solo. Coincidimos solo un año en la Universidad de Vic. Porque yo me cambié a la Autónoma. Sí, y yo me quedé allí solita. Solita en la uni. Solita en Vic. Solita en Vic. Pero sí que empezamos a hacer radio en la radio Santa Perpetua a los 18 años aprox, juntos. ¿Y qué hacíais? Hostia, hacíamos unas secciones que... Interpretábamos unos personajes que eran... Tenía nombre el programa. Primero hicimos como unas secciones en otro programa. Sí. Que se llamaba Credit Variable. Sí, que lo sigue dirigiendo, creo que sigue el programa. Gemma Basolo, que es una de las personas de las que más hemos aprendido al final a hacer radio, porque empezamos con ella y tal. Y pues hacíamos como de astrólogos, ¿no? Sí, tú eras Vittorio y yo, Taniuska, yo hablaba en argentino. Y yo era un poco, pues no sé, latinoamericano, ¿no? Un poco. Bueno, y nos inventábamos como peticiones de oyentes, que les dábamos consejos de amor, leíamos el horóscopo. Pero hacíais vosotros de los oyentes también. Como que nos ha llegado esto. Sí. Claro, nos lo inventábamos esto nosotros. Que dicen ahora los influencers, ¿no? Todo el mundo me pregunta, pues era un poco así, en plan, nadie preguntaba nada. Me habéis preguntado muchos sobre... Pues hacíamos eso. Y de hecho era muy divertido porque nos metíamos tanto en el papel que yo me acuerdo que un día lloraste y todo. Un día lloré porque me dijo que tenía pelos en los sobacos. Era todo ficción, claro. Pero... Y yo para que ella siguiera el juego, ¿no? O sea, nos inventábamos historias, ¿no? Digo, venga, aquí que haya una pelea, ¿sabes? Y Tania se puso... Yo vi que le temblaba la barbilla y dije, a ver, tía, que esto es mentira todo. O sea, vamos a ver. Yo ahí era demasiado sensible. Yo luego he ido haciendo una personalidad, bueno... Componiéndola. Sí, forjando una personalidad más fuerte, pero ahí tenía una personalidad más débil. Sí. Y me hiciste llorar porque me dijiste que tenía pelos en los sobacos. Yo pensaba que toda España, Radio Santa Perpetua, que lo iba a escuchar, que se iba a enterar. A lo mejor con suerte te escuchó una persona. Y ojalá hubiera llevado pelos en los sobacos y hubiera sido verdad y hubiera dicho, pues te los enseño. Pero yo ahí lloré. Fíjate tú cómo es la vida. Sí. Ahora no lloraría. Luego empezamos a hacer un programa también juntos, que era patético, porque poníamos hacíamos una agenda de algo. Era como un magazine de estos que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Mondosi. Mondosi. Como mundo de ocio. Mundo de ocio. Mondosi. Mondosi. Bueno, nos lo curramos muchísimo en el nombre del programa. Y nada, por ejemplo, poníamos una canción y decíamos, pues está guapa esta canción, ¿eh? Está guapa. Es que, madre mía, es ridículo. Sí, bueno, decíamos, esta era la crítica. Esta era la crítica, está guapa. ¿Te has fijado los sonidos esos guapísimos? El chaval... Yo, pues, esta canción está guapa, ¿eh? O como cuando comentábamos también una peli o algo, el chaval lo hace bien. Este era el nivel Maribel. Muy fuerte. Me imagino un plan eso, ¿no? Como peliculón dramático de Oscar, ¿no? No está mal, como... ¿Te lo crees? ¿Te imaginas ahí yo que soy una peli de Lars von Trier ahí súper complicada? Pues el chaval no está mal, el chaval actúa bien. No hay paredes, pero se entiende que es un pueblo, ¿sabes? Como... Dogville. Dogville. Pues sí, ahí estábamos nosotras en este plan. Y en esto, no era como... Cuando tienes esto con una persona, ¿no pasa a veces como que sois los dos locos de mierda que se ríen solos en la fiesta y nadie entiende qué está pasando? Nos ha pasado muchas veces. Nos ha pasado mucho, sí. Nos han pasado las dos cosas, ¿no? Como sí. Una, por una parte, en plan, pues bueno, gente que como quiere que contagies estas historias. Además éramos muy de contar historias y contar batallitas. Y seguimos siéndolo. Y seguimos siéndolo. Y luego, por otra parte, sí que es verdad que a veces nos ha pasado que hemos entrado como en un, ¿no? En un bucle un poco enfermizo de empezar a decir tonterías. Incluso el chaval aquel de Israel. Idan se dio cuenta. Sí, hubo un chico que ese chico sí que tuvo visión de verdad, porque dijo: estáis en otro mundo, yo no me voy a poder entrar nunca. Pero bueno, seguid, ¿sabes? Seguid. Estábamos de fiesta y Víctor y yo a veces entramos en un bucle de tontería absurda nuestra y nadie más puede entrar. Porque claro. No, o hay gente que tiene un don especial y puede entrar, pero hay mucha gente que no. También gente externa, yo sé que ha venido algún día con nosotros, dice que hablamos todo el rato como en clave, ¿no? Porque tenemos tantas coñas. Yo creo que más que coñas, es como que derivamos como una idea, ¿no? O sea, nos gusta derivar una idea hasta el infinito y hasta una cosa como ya... muy absurda, que ya ni siquiera nosotros entendemos, pero que nos hace reír mucho, ¿no? Inventar historias, luego a verte como nos lo hemos contado todo ya, interpretamos a veces hasta personajes. O sea, claro, ¿cómo nos entretenemos nosotros desde los 12 años juntos? Pues inventando cosas, o hay noches que lo cuento, que hemos jugado tú y yo, sí, lo voy a contar, no pasa nada, a imitar a otras personas, y él se escondía, salía detrás de la puerta y imitaba a una persona. Y tenía que adivinar quién era. ¿Famosa o no? No, un amigo nuestro. O un amigo nuestro. Que conocéis, sí. Sí, y entonces yo tenía que adivinar quién era, cuando la adivinaba, venga, Tania, tú, y me voy. Así, noches, esto es real, actual, ¿eh? O sea, a lo mejor hace un mes. Vale, joder. Sí. Esto lo hacemos. Yo creo que es muy necesario y muy importante tener a día de hoy una persona con la cual cuando estás no quieres tener el teléfono o el móvil todo el rato en la mano. Sí, exacto. Llegar a estas cosas llegas porque no estás así, porque no sé si, joder, que os pasará seguro con otra gente, con colegas, que llegas con peña que igual no ves hace un mes, hablas un poco de no sé qué y al rato están 4 o 5 personas con el móvil en la mano. Totalmente. Es verdad que nosotros cuando entramos, cuando vivimos estas situaciones es como que nos lo pasamos tan bien que sí, se nos olvida un poco. Desconectamos del mundo y estamos en nuestro mundo feliz. ¿Qué pensarían estos dos adolescentes de radio de la Dilla Rusa? Dirían, está guapo. Está guapo. Suena guay. Estos chavales molan. Pues mira, yo creo que pensarían que hay una cosa que se conserva un poco de aquella época, que era como, pues bueno, este morro, ¿no? Y esta desfachatez un poco que teníamos. Pero claro, a la vez también nos hemos ido un poco profesionalizando. Es decir, que cuando, por ejemplo, cuando pensamos que íbamos a hacer solo una canción, quisimos que la canción estuviera como bien hecha, bien producida, que sonara bien, ¿sabes? Que a la hora de la verdad, al final somos como los dos, somos muy currantes y somos muy de hincar codos, o sea, no, tampoco es todo jiji jaja, ¿sabes? Y nos ponemos serios y hablamos muy en serio muchas veces, discutimos, o sea que... Sí. Discutimos en el sentido de compartir ideas. Sí, porque nos peleamos. Pero pelearnos no nos hemos peleado 2 veces contadas en la vida. Esto es heavy, ¿eh? Pero ¿podemos enumerarlas esas 2 veces? Pues mira, yo recuerdo una vez que fue en un ensayo, ¿te acuerdas? En Poplano, que tuvimos una discusión, no me acuerdo exactamente por qué. No saliendo de un ensayo con Miranda. Puede ser. Ahí nos enfrentamos, no me acuerdo por qué, pero es que no solemos discutir. O sea, es que nos conocemos tanto que es muy guay haber hecho un proyecto y que ha llegado a tan lejos con un amigo de toda la vida. Es que es maravilloso. Pero a veces está como nube negra que cree mucha gente, y yo lo desmiento porque este proyecto, si no fuera por mis amigos, no existiría, ¿no? Pero mucha gente te dice, no te metas en proyectos con tus colegas, no te metas a hacer como una empresa o a trabajar con tus colegas. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, o sea, yo creo que más bien lo contrario, ¿no? O sea, con un amigo, precisamente y ahora se está viendo claro, ¿no? Que para tener relaciones sanas hay que comunicarse y al final con quien más te has comunicado ya por una cuestión, ¿no? de retroactiva de años, ha sido con tus colegas de toda la vida. Entonces 100%. Yo no soy de esa opinión. No, y mira, a nosotros nos ha salido bien la jugada. Y ya lo decimos en el momento en que no nos lo pasemos bien, porque vale, esto empezó como un divertimento, algo sin ningún tipo de pretensión, y luego se ha convertido en nuestro curro, pero si hay algún momento en el que claro, esto nos genera un problema o no lo pasamos bien, se acaba. Claro, que al final está la amistad antes que nada, ¿no? Por supuesto. O sea, esto pasaba, por ejemplo, hace poco, o sea, por el tema este de actuar, por ejemplo, en la televisión, todo eso, ¿no? Ah, sí, sí, o sea, por ejemplo, Tania tiene mucho más reparo respecto a esto. Sí. Yo también lo entiendo, porque al final es un grupo que, o sea, la gracia, o sea, al final nuestro grupo tiene como mucho de actitud punk, o sea, parece que es muy petardo y todo esto, pero al final nosotros somos muy punkis y, claro, actuar de repente en una televisión donde las voces oyen perfectas y donde de repente tienes como que, claro, es que si tú no cantas, no tocas, no sé, no tienes... Poco tienes que demostrar. Al final nosotros lo que demostramos es un poco la energía y transmitir como un poco la alegría. Y hay determinadas cosas que ahora, por ejemplo, no hacemos porque a lo mejor ella se siente más incómoda. Y yo lo entiendo y prefiero no hacerlo, claro. Lo digo abiertamente. Yo me he llegado a agobiar y demás porque es cierto que me siento más cómoda en un escenario con el público, cantando, haciendo el punk, que no en un programa de tele. Yo no hemos dado ninguna clase de canto, no considero que tenga una gran voz y hay veces que no me siento cómoda ahí. Bueno, y que hay espacios como para, ¿no? para cada cosa, o sea, yo creo que hay, no sé, hay sitios donde no hemos pasado vergüenza en algunos programas de tele, y lo digo, sí. Y no. El mejor por eso fue Luar, que ahí hicimos el único playback de nuestra vida. En Galicia, madre mía, la que liamos. ¿Qué pasó? Madre mía, en Galicia. Bueno, ese día la liamos parda, neno. La liamos parda, neno, tío. Es que ya somos medio gallegas, ¿sabes? La liamos parda porque, bueno. A ver, fuimos a cantar a Santiago de Compostela y después del concierto nos llevaron al lugar que sería noche de fiesta, pero de la tele gallega. Qué maravilla. ¿Vale? Sí. O sea, tú actúas, o sea, puedes salir como un grupo de música tradicional, luego aparte ese mismo día estaba el consorcio, por ejemplo, luego salíamos nosotros. Lo presenta un tipo que va de impuestos y tal. Sí. O sea, es como, es igual, pero en... No sé el señor muy bien lo que va de o lo que no va de, pero pues bueno, yo no me acuerdo de quién lo presentaba. De facha sí que es un poco parecido. Yo no me acuerdo, o sea, ¿te puedes creer que no me acuerdo? Bueno, se ve que ahí es una eminencia en Galicia, la televisión. Disculpadme, gallegos, pero no me acuerdo ni quién era. La cuestión es que, bueno, nos obligaron a hacer playback, que nosotros siempre hemos dicho, a ver, lo haremos como lo hagamos, pero, o sea, la gracia ya si cantas es que cantes, o sea, si no es un poco absurdo. Y nos fue bien, ¿eh? También hacer playback. Sí, nos fue bien porque, claro, nos pusieron a actuar después de un concierto. Y, claro, yo llegué cieguísimo. Mi mamá me puse a hablar con Amaya de Mocedades del consorcio con una camiseta que ponía God Save the Queer con la cara de Franco. Bueno, me pinté los labios. Vio que me los pintaban a mí en maquillaje y dijo, yo también. Y yo también quiero. Luego hice la rueda allí en la actuación, que nunca lo pincharon. El realizador no lo pinchó, pero hay un momento que me enfocan a mí como haciendo, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo este tío? Digo, se va a partir la crisma en directo, ¿sabes? Pero fue un poco curioso porque, claro, o sea, en esa canción, o sea, ellos, digamos, te obligan a hacer playback, pero... Claro, nosotros llevamos voces pregrabadas, ¿no? Por ejemplo, hay unos coros, ¿no?, de unas voces flamencas, gitanas, que nosotros las dejamos grabar y decían, pero bueno, ¿esto quién lo va a hacer? Decimos, no, que nosotros en los conciertos lo ponemos y suena y ya está. Y entonces, claro, de repente nos encontramos ahí en un ensayo con dos chicas ultra blancas, ultra rubias, haciendo estas voces. No, os pusieron a coristas que hacían playback. Claro, esto ya es increíble. Yo por una parte dije, hostia, esto puede ser hasta incluso una falta de respeto hacia la cantante original, ¿no? O sea, es un poco raro. Y luego aparte, si queréis hacerlo verosímil, digo, a lo mejor no serían las personas idóneas. Pero igual no son estos coros. No lo represento. Pero bueno, mira, lo hicimos y ya está. Wow, sí, pero fue heavy metal ahí. En porcentaje... ¿Cuántos bolos creéis que habéis hecho 100% sobrios? Sobrios, a ver. Tampoco salimos ahí como si fuésemos... Por eso digo, 100%, no. 100% podríamos decir cero, ¿no? Sin achispamiento. Mira, 100% yo puedo decir uno, porque venía mi madre cuando fuimos a actuar en las fiestas del Gay Champla. Ahí yo creo que no tomé nada, ni una cerveza ni nada, porque estaba mi madre y mi madre es... Respect. Es que también decimos que nosotros, o sea, es un poco el caso contrario a Maya Montero, es decir, si a Maya sale borracha la abuchean y si nosotros salimos sobrios nos abuchean. Claro, eso es. Claro. No, pero es verdad que, por ejemplo, al principio nos lo pasábamos también y no teníamos como, ¿no?, mucha perspectiva de lo que hacíamos y tal, y salíamos mucho peor que ahora. Claro. Y ahora, pues bueno, nos tomamos un par de cubatas y salimos. Depende a la hora que te pongan a actuar. Es que hay diferentes tipos de actuaciones, ¿no? O sea, recuerdo un día en una fiesta aquí en Barcelona que salimos como a las 4 y pico. Pues tú esperando desde las 12 que llegas hasta las 4 de la mañana, pues te envalentonas. Sí, cuando te vienes un poco arriba... Te envalentonas, sí. Pero a ver, bueno, que nosotros jugamos mucho con estas coñas, de hecho somos muy aquí de colegas tuyos, en el sentido de hacer muchas coñas con juegos de palabras, con la birra y con el alcohol y tal. Uh-huh. Siempre decimos que no hace falta divertirse para beber. Hay que tomar cañas en el asunto. Sí, bueno, y... Sí, bueno, de bar en peor, ¿no? De bar en peor. Es eso, de bar en peor, pero sí que es cierto que a la hora de la verdad, por ejemplo, nos hemos puesto un poco el freno de mano a veces ya, porque te das cuenta al final que en un concierto tienes que ser elocuente, tienes que... Claro. Y de repente pues no puedes salir ciego, o sea, tienes que salir. Cantando más o menos puede que no se note, pero si luego... ¡Muchas gracias, si tienes que hablar, aparte claro, que hablamos un montón. Nosotros es que en los conciertos hacemos un monólogo entre canción y canción. Nos, claro, nos gusta hablar. Y bueno, ya lo estás viendo. Sí. A mí de estas que dices, hay una que dice siempre un colega que yo me la he apropiado y siempre la uso, que es cuando alguien nos vamos y se te queda media birra o algo así, mi colega te decía, pero con la cantidad de gente sobria que hay en el mundo. O sea, bébete eso, por favor. Sí, ¿no? Sí. Como tu abuela te decía lo de la comida, pues igual. Esto es un poco peligroso porque a veces, o sea, nos han llegado a llamar la atención, ¿no? De, pues si hacemos apología del alcohol, de las drogas y demás. Y al final, o sea, es como, claro, te hace plantearte algunas cosas, porque dices, hostia, ¿qué estamos haciendo? Pero, por otra parte, digo, tampoco somos el Ministerio de Sanidad, o sea, quiero decir, no sé. Faltaría más. Faltaría más que no pudiéramos decir lo que nos dé la puta gana, o sea. Por supuesto. Mi madre, por ejemplo, si esta fuese de las primeras entrevistas, estaría cabreada conmigo, porque se cabreó una vez, ¿te acuerdas? Que fuimos a un programa de radio y estábamos bebiendo birra, fumando, como estoy haciendo ahora, y besamos un culo. Porque era una de las recompensas del Berkami. Sí. ¿Besasteis un culo? Sí. Sí, porque poníamos, una de las recompensas era dar un beso en el culo a la persona que había aportado esa cantidad de dinero. Y fue a la radio. Y entonces el entrevistador nos dio el dinero en mano y yo besé un culo y yo llegué a casa y mi madre no me hablaba. No me hablaba. Y me dice mi padre, tu madre está enfadada porque... Has besado culo. Has bebido... Y dos, has besado un culo. Y claro, mi madre al principio no entendía nada de lo que estábamos haciendo. Claro, pero puedes decir, pero fue en la nalga, mamá. O sea, claro. Podría haber sido peor. Podría haber sido en el objeto. Claro, podría haber sido como... No, fue en nalga. Bueno. Claro, que hay en seco. Un beso a mi madre si está viendo esta entrevista, que seguro que la ve. Mamá. Un beso con esa misma boca que besó un culo. Le estás mandando... Con esa... Lávate la boca antes de besar a tu madre, por favor. Está bien lavada mi boca ya. Entonces, antes de empezar con la Día Rusa, ¿cómo era un día en la vida de Tania y Víctor? Antes de la Día Rusa. Sí. Bueno, pues estábamos currando de periodistas en varios sitios, además, bueno. Sí, no, pues eso, o sea, sí que es verdad que estábamos, al principio no compartíamos proyectos en común, pero sí que, pues bueno, a la salida de nuestros curros pues nos reuníamos y todo esto. Yo empecé a currar sobre todo en la radio. Bueno, empecé a hacer secciones, luego trabajé en la cadena SER. También como siempre he tenido como esta doble... Por una parte me gustaba mucho como una parte como más comprometida y sería el periodismo, pero luego la parte tenía una parte como muy descarrilada. Y cuando hacía una cosa echaba de menos la otra, y cuando hacía la otra echaba de menos la una y así. Y he ido siempre como compaginando estas dos cosas de mi vida. Y creo que lo guay del grupo ha sido justo esto, ¿no? Encontrar este ramalazo de desfogue de energía... Pues eso, más frívola y más divertida. Pero nada, pues no sé, es que claro, un día depende mucho de la época, pero bueno. ¿Tú cómo lo llevabas? Yo es que he tenido... Yo nunca he aguantado en un trabajo más de un año. Yo sentía que no encontraba mi lugar y he trabajado, he hecho de todo, agencias de comunicación, he hecho radio, he estado de redactora en tele... Pero como que sentía que no encontraba mi lugar y que tenía que hacer otra cosa en la vida, ¿no? No sabía muy bien el qué, pero no me sentía realizada. Y cuando empezamos con la Día Rusa, que fue algo sin pretensión ninguna, como te decía antes, luego cuando empecé a ver que esto iba tomando forma y demás, dije, coño, qué cosa más guay hemos hecho, estamos aquí como explotando esta creatividad que teníamos dentro los dos, que a lo mejor podíamos haber hecho un grupo como otra cosa, ¿sabes? O sea, se manifestó en forma de grupo. Todo el mundo siempre nos había dicho que Víctor y yo teníamos que hacer algo juntos, pero no sabíamos muy bien el qué. Nos decían al principio, hacer un canal de YouTube, pues no sé qué, no sé cuánto, no nos veíamos como muy en esa onda, ¿no? Y nada, pues eso. Pero bueno, muchos días también, por ejemplo, o sea, tú te venías a mi casa, o sea, a casa de mis padres. Ah, sí. Grabábamos vídeos, yo qué sé, hemos hecho de todo, o sea. Pero en plan vídeos como, ¿en plan qué? Pues de todo. O sea, bailando, cantando. De hecho, es que hay un vídeo que lo tengo en mis favoritos de Instagram. El día que salimos en pijama a la calle, o sea. Pues, con pelucas, sí. Fue buenísimo porque... Pero está en un pueblo, o sea, en un pueblo, claro. En Santa Perpetua nos dio un día por salir con peluca y pijama a la calle, entonces pasó un niño y le dijo a su madre... Estos dos porque van en pijama, y a mí me sorprendió la capacidad de la madre de reacción tan rápida que le dijo, no te preocupes que son sonámbulos, ¿sabes? Buenísimo. Además, la madre súper rápido. Buenísimo. Yo no hubiera reaccionado tan rápido, dijo, son sonámbulos. Además fuimos a casa de Xavi, que hay un amigo nuestro que vive en Santa Perpetua, que por cierto es humorista también, se llama Javier Batzak, desde aquí... Bueno, lo está empezando ahí a petar. Y llegamos a su casa en pijama. O sea, la madre flipó. Dijo, no, es que hay dos chicos aquí. No, es que le dijo que veníamos de una fiesta de disfraces para que nos dejaran tras la madre. Sí, sí, pero sí. ¿Qué tipo de pijama estamos hablando? Porque suyos, esto... suyos. Míos de cuadros. O sea, eran como un poco de abuelo, la verdad. O sea, pero no de cuerpo entero, sino de parte superior, parte inferior, parte con botones. Sí, con botones y bolsillos. Yo me puse el suyo y llevamos cervezas en los bolsillos. Cervezas en los bolsillos y pantuflas. Sí, claro, en zapatillas. Además, sin calcetines, que a mí me molesta mucho ir en zapatilla sin calcetín porque te suda el pie. Y vamos diciendo por la calle, me están sudando los pies, ¿te acuerdas? Luego, por ejemplo, también, pues yo qué sé, un día nos cambiamos la ropa, ella se ponía mi ropa, yo la suya, entonces el otro, o sea, uno... O sea, hablaba y entonces el otro movía la boca. Una cosa muy rara. Sí. Siempre nos estábamos entreteniendo haciendo gilipolleces. Y estas gilipolleces ahora nos dan dinero. Claro. Sí. Es muy fuerte. Es que llegar a eso es... eso es el arte, ¿no? Eso es lo que te hace artista. Es el hecho de decir, he convertido mis mierdas más locas en algo que la gente entiende y me da pasta. Exacto. Es que es fuerte. ¿Cuál era vuestra experiencia o visión del mundo del periodismo en el momento en que estabais trabajando ahí dentro? Ahora llegaremos a la dilla, pero esta parte me parece como que hay que tocarla. Yo he tenido muchos momentos también en mi vida. O sea, yo por ejemplo, empecé antes de dedicarme como, bueno, de tener un trabajo como más importante, hice como, bueno, inicié como un proyecto, se llamaba Moral Art, que era un proyecto de entrevistas, de fotoreportajes a artistas, y eran entrevistas en profundidad, íbamos un poco de flipados porque éramos un fotógrafo y yo, y hacíamos, bueno, queríamos ser como, el nuevo periodismo, ¿sabes? Así y tal, y pasar mucho tiempo con la persona, y luego pues se escribía pues esto con las técnicas un poco de la no ficción y todo eso, y en ese momento estaba muy desencantado, o sea, antes de empezar a currar en el periodismo estaba muy desencantado porque veía que, ostras, al final toda la gente que ocupaba como un poco los espacios era pues siempre la misma y gente también como favorecida, ¿no? Un poco por la vida y por la industria. Y bueno, esto en el sentido, por ejemplo, más cultural, ¿no? En el sentido político ya si entramos, flipas, ¿no? Entonces, nada, yo por ejemplo cuando entré en los medios intenté, o sea, tuve como mucha suerte, por ejemplo en la cadena SER, de estar en un programa que se llamaba Especies Protegidas, que era justo invitar a la peña que no invitaba a nadie, ¿sabes? Entonces, claro, fue como un regalazo, porque de repente venía un filósofo, venía una ama de casa, venía no sé quién, y hacíamos lo que queríamos realmente. Entonces ahí fue como, hostia, quitarme una espinita, pero luego cuando vuelves un poco a la realidad es un poco, hostia, a veces es un poco asqueante, ¿no? También un poco ver cómo funciona el mundillo este. ¿Qué pasa? Que me están hablando por ahí una tal Gina. ¿Qué pasa con Gina? No, Gina, que si quieres más cerveza, ¿no? Que te está diciendo. Me queda Gina, cariño. Pero en breve te pediré más. Estoy tan a gustito, aquí estamos tan a gustito. Gina es el mote que le hemos puesto hoy a Andrea Farina, que estará pronto con nosotros, pero está ahora haciendo la prueba, a ver si luego... Está viendo si le gusta el ambiente para luego venir de invitar. Sí. Este ambiente es maravilloso. A mí una entrevista en la que me dejen beber y fumar es mi entrevista favorita. Pues ya está, si le hemos creado el programa para ti. Sí. Todo lo demás era una excusa para que tú pudieras venir hoy. Es que el universo... el universo confabulado. Luego para que exista. O sea, yo estaba pensando, por ejemplo, ahora en el mundo este por ejemplo, el periodismo cultural un poco. O sea, claro, este sitio es como un poco un oasis en el sentido de que, ostras... Yo me daba cuenta que, por ejemplo, yo, joder, a mí me gusta conversar y me gusta al final, pues cuando preparas una entrevista, intentar como, bueno, ir más allá, ¿no? O sea, lo típico que se dice que una entrevista empieza donde acaba la anterior, ¿no? Y todo esto. Y claro, yo ver que venían grupos que daban como por hecho que ibas a tener que hacer las mismas preguntas, ¿no? Que hay grupos que se asquean de esto, pero hay grupos que lo esperan, ¿eh? También te lo digo. Sí, claro, seguro. Y es como, era un poco complicado eso, pero bueno. Yo estaba deseando venir a este programa y no es por pelotear. Joder, gracias, tío. De verdad, porque porque he visto muchas entrevistas aquí y el ambiente que hay que se crea me mola, me siento guay. Sí, igual el otro día estaba hablando con mi padre y le digo, papá, hay gente que me dice que soy periodista, pero yo no, yo para nada, yo soy músico. Que yo soy al revés, que soy lo contrario. Al revés, al revés. Es verdad. No, te acabas de dar cuenta, ¿eh? Yo soy, yo qué sé, ¿qué sería yo? Liendre alemana soy yo, ¿vale? En lugar de ladrillo. Me encanta Liendre alemana. Ese es mi nombre ahora. Claro, porque yo soy un músico y de repente estoy haciendo algo que se atribuye a un periodista sin ser yo nada de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo le pregunté a mi padre, digo, papá, me dicen que soy periodista. Y dice, tú qué vas a ser periodista, tú hablas de verdad con la gente. Pero claro, eso mola mucho, claro, tío, y no todo el mundo tiene la capacidad de hacer lo que haces tú. Claro, hay una frase que a mí siempre se me ha quedado mucho en la cabeza, porque a mí me molaba mucho el periodismo de investigación, rollo 70s, 80s, rollo esto, Hunter S. Thompson y todo este rollo. Pues meterte a ver qué pasa, ¿no? Hemos leído mucho nosotros de esto, o sea... Sí, total. Sí, sí. ¿Cómo se llamaban estos que hicieron una peli incluso, que eran que se iban a África y que eran periodistas de guerra y tenían un nombre como en sí mismos? Sí, 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 sé de quién hablas. Pero de Bang Bang Club o algo así. Sí. Este rollo a mí siempre me ha encantado, de hecho, de decir, wow, jugarte la vida o jugarte tú, porque Hunter S. Thompson se metió en Los Ángeles del Infierno, por ejemplo, y fue una movida en su vida, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención la figura de esta gente, pero evidentemente eso no es lo que te encuentras cuando hablas de periodismo a día de hoy, ¿no? Y George Orwell tenía una frase que decía, solo es periodismo si estás molestando a alguien. Todo lo demás es relaciones públicas. Y yo creo, joder, que a día de hoy el periodismo, en España por lo menos, que es el que más puedo llegar a consumir, va tirando a relaciones públicas. Es que ya es generalmente gente hablando de la, gente hablando de la agenda política o social que le interesa a alguna parte, que es la que al final pone la pasta. Es un compadreo al final con el poder, ¿no? Y esto es así, se acuesta mucho. Al final yo creo que por la misma lógica un poco, ¿no? De la producción del periodismo, que al final el periodismo yo creo que se ha considerado al final como pues, otro producto, ¿no? Al final y al final debería ser otra cosa, ¿no? Y los periodistas para hacer periodismo necesitan tiempo, necesitan pasta y necesitan también un, no sé, un apoyo, ¿no? Editorial, en el sentido de que, joder, les salvaguarde de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, cuando al final estás como dentro de esta, ¿no? De esta inercia un poco que te hace producir y reproducir, incluso, ¿no? También declaraciones de peña. Claro. Hostia, cuando vas haciendo esto no tienes tiempo de análisis, no tienes tiempo de explicar. Claro. Yo me acuerdo de la carrera nos explicaban que al final, ¿no? Tienes que responder 6 preguntas, pero la más importante es el por qué pasan las cosas. Y al final la gente va escuchando que pasan cosas, pero no sabe por qué coño pasan. Y también creo que hemos perdido un poco el interés, ¿no? Porque si queremos se puede todavía rebuscar y saberlo, pero... Pero de alguna forma, más allá de lo que decíais, de hacer algo de coña pero bien hecho y tal y cual, el empezar a hacer este proyecto nace un poco de este cansancio laboral de decir, vamos a ver si hay otra vía, tío, porque por lo que estáis hablando noto que tampoco estáis como súper contentos en ese rubro. Yo en mi caso no, ¿eh? O sea, yo sigo siendo un periodista vocacional. Es diferente. Yo sí que me he desencantado mucho, pero porque tú has tenido a lo mejor la suerte de trabajar en medios que en los que has podido hacer cosas que te molaban y tal, pero yo he caído en sitios que no me sentía realizada y necesitaba hacer otra cosa. Ha surgido esto, pero a lo mejor dentro de un tiempo, porque a veces nos hacemos esta pregunta, los dos, ¿nos vemos cantando dentro de 10 años por España? Pues a lo mejor no, ¿no? Y hacemos otra cosa. Yo sí que 50 años en Salamanca? Cantando Macaulay Culkin. No, a lo mejor sí, es que esto no se sabe. Pero Blamirro. Yo estaba un poco desencantada y eso, no encontraba mi lugar porque no hacía cosas que me molaban. También en un momento intenté hacer como algo por mi cuenta, que abrí como un blog para hacer entrevistas más de tipo cultural o musical y tal, hacer otra cosa que me llenase más, porque donde estaba no me llenaba, no me sentía realizada. Pero bueno, he tenido la suerte que me ha pasado esto y con esto yo me siento que estoy, pues eso, explotando esta faceta mía creativa de otra manera, y estoy también contando cosas que no es de una manera periodística, pero también estoy expresando, claro, ¿sabes? Y esto, pues mira, me gusta más. Bueno, vamos a la configuración de la Dilla Roussencir. ¿Cuándo se configura? ¿Cuándo se configura? El setup, ¿no? El punto exe de la Dilla rusa. Que es, nace de una noche de estar de bares hablando, nace de directamente tener una idea de una canción y decir vamos a poner un nombre al grupo. ¿Cuál es el inicio? A ver, teníamos como muchos estribillos tontos, siempre estábamos haciendo canciones, o sea, de cualquier tontería. Y yo he mirado mi birra. Claro, yo le he hecho así a Gina. A Gina, tráenos un par. Mira, Gina, pues... ¿Un par o qué? Traes, va, ya, así ya aprovecha el viaje. ¿Qué te ahogas? Que no, no... ¿Quién salga? ¿Gina o yo? Tú. No, no me ahogo, que me la iba a tirar. Te lo cojo, no, ahogada no estoy. Ha sido como muy Lina Morgan de golpe este gesto de... Me la tiro en el canalillo. No sé de qué estábamos hablando, Ricardo, ahora mismo. De los estribillos, que teníais una serie de estribillos. Estribillos. Pues sí, y bueno, pues un día decidimos darle vida más allá a este estribillo. Por ejemplo, canción de Macaulay Culkin. Muchas gracias, Gina. Venga. Gracias, Andrea. Yo te llamo por tu nombre real porque... Sí, Andrea. Andrea, que eres tú. Bonita, bonita, Andrea, eres tú. Chiquita, chiquita, Andrea, eres tú. Tan solo con mirarte la pena tú no quitas. Tonino. Tonino. Un aplauso, por favor. Aplaudir, por favor. El equipo aplaude aquí. Esta canción la compuso Tonino para la hija de Justo Molinero. Sí, exacto. Pues un día decidimos darle vida más allá. Por ejemplo, la canción de Macaulay Culkin, hay un vídeo que lo iba a contar antes, pero me he ido por ahí. Tengo un vídeo guardado de Instagram. Ah, es verdad, claro, que habías empezado a decir eso. Sí, había empezado a decir eso y me he ido por los cerros de Úbeda. Lo tengo guardado, que salimos en la Rambla Santa Perpetua, Víctor y yo, diciendo Macaulay Culkin, Macaulay Culkin. Y al final del vídeo decimos una canción gitana para Macaulay Culkin. Y se quedó ahí, ¿vale? Y un día, no sé por qué, nos dio por desarrollarla. Quedamos en mi casa, mi piso, el pequeñito que tenía yo. Y ahí empezamos a darle... Vamos a hacer la historia, ¿no? De este niño, como si hubiera nacido pues en cualquier ciudad. Dijimos, venga, solo en casa. Digo, ¿pero por qué está solo en casa? Si estuviera en nuestro pueblo, está solo en casa, obviamente porque le han dejado a los padres solo en casa y se monta una fiesta, ¿no? ¿Qué hacíamos cuando nos dejaban nuestros padres solos en casa? Claro. Abrir el minibar y beber. Que mi padre luego alguna Navidad sacaba las botellas, claro, eso estaba ahí. Pero luego aparte no rellenalas. Ya, pero se me olvidaba, tío. Sí, a veces lo quería hacer. Pero yo creo que a veces también, yo creo que nos ha configurado también como unas experiencias comunes que hemos vivido aparte y otras juntos, que, por ejemplo, antes de currar de periodistas hemos currado otras cosas. Ay, sí, o sea, y tanto. A ver, como que, por ejemplo, te pido un cigarro, Cane, porfa, te puedo robar a ti, para no, porque esta gente es de liar. Esta gente es de liar. Yo es que me he dejado liado tres, ya me he fumado uno, Víctor y él. Por ejemplo, hicimos mucho de azafatos de eventos y de cosas así. De mujer y hombre florero. Gracias, Gina Andrea. Yo me fui de un congreso porque me hicieron hacer de flecha humana y te doy el fuego. Sí. Cuéntalo. ¿Cómo de flecha humana? Mira, espérate, esto es... el trabajo de flecha humana... ¿La persona que aguanta esta movida y la mueve en el aire? No la movía. Te dan una flecha... O sea, había una escalera que hacía así. No tenía pérdida. En un congreso de médicos y había una chica arriba de la escalera, otra abajo y yo en la circunferencia esta me pusieron en el medio. No hay pérdida. Si hay una chica arriba y otra abajo, a mí que me pongan en el centro, yo ahí me sentí ridícula. Sí. Dije, o sea, con una flecha. Y hubo un médico que bajó y me dice, ¿en serio te están heriendo aquí, en este punto de la escalera? Era un poco frustrante. Y yo creo que también... me fui y no volví. Esas experiencias nos han hecho un poco tener como mala hostia con el mundo también. Ay, porque yo también me acuerdo de otra vez que yo estuve currando de azafato en un congreso de cardiólogos en el Fórum y me acuerdo que, claro, pues todos eran médicos, ¿no? Y era la hora del bocadillo, tenías 20 minutos para comerte el bocadillo de mortadela, ¿no? Y te decían, no, pero no salgáis fuera porque queda muy mal que la gente os vea comeros el bocadillo, que bueno, como si me estuviera fumando un porro, ¿sabes? O metiéndome ahí un chute. No, pues era un puto bocadillo. La ketamina me traslaya en el callejón. Y me dijeron que me encerrara en un lavabo a comerme el bocata. Yo me vi allí y dije, me cago en vosotros, o sea, digo, ¿qué hago aquí? Y luego aparte, o sea... Hubo un momento cuando salí que uno de los médicos iba como tan embalado y todo estaba tan limpio, los cristales, que se pegó un piño que flipas y se cayó al suelo. Y yo estaba tan cabreado que dije, ostras, esto está lleno de médicos. Yo me di la vuelta y dije, a ver, aquí ya la atenderán. Ya vendrá. Porque dije, mira, si se muere mejor, o sea. un médico menos hay que atender. Claro. O sea, hay un médico en la sala, claro que sí. Claro. Pues hemos tenido curros de todo tipo. Yo he trabajado en tiendas de ropa, en tiendas de maquillaje, he hecho de promotora, he trabajado de teleoperadora. Y una cosa que la gente no sabe, que esto es muy curioso, Tania y yo íbamos juntos a hacer de figurantes. Al cor de la ciutat. Al cor de la ciutat. Ay, qué bonito es. O sea, el serial catalán de tota la vida. Pero como antes, pero hacíais como que salíais por ahí hablando de fondo entre vosotros. Claro, salíamos de fondo. Claro, una cosa que no sabes es que no puedes hablar. O sea, tienes que mover la boca, pero no puedes hablar. Y nos tocaba con cada fricazo, eso hay que decirlo. Sí, gente muy freak que estaba encantada de verse allí en la tele y tal. Podemos fingir ahora un momento que somos... No, es que hay una historia muy buena. Claro, como no sabíamos de qué hablar, porque dijimos, aquí claro, hay que hablar, pero si hacemos así, digo, nos va a entrar risa. Entonces en esa época nos dio por decir que le cogimos asco a la mortadela, ¿no? O sea, que ahora cosa, nos pues, encanta. Una cosa tan costumbrista como esto, dijimos, pues vamos a hablar de la mortadela. Entonces estamos hablando de... Pero sin hablar, claro. Y de repente luego vimos que nos enfocaron un primer plano y salgo yo diciendo y digo, ¿cómo? Nada más empezar el capítulo, además. Y flipamos, dijimos, o sea, es que claro, hemos estado predestinados pues un poco al ridículo, a cosas que... Hemos atraído como un imán cosas muy ridículas que nos han pasado en la vida, pero constantemente, cada día. Cada día nos sigue pasando. Pero bueno, ahí tuvimos suerte porque nos tocó hacer ese momento juntos, pero a ver, a lo mejor te tocaba con un fricazo que te veías en una mesa haciendo como que estabas en un restaurante con un pedazo de friki. Claro, tú no puedes elegir no puedes elegir lo que tú no puedes elegir. Cómo, claro. Pues eso lo hemos hecho de todo, ya te digo. Y compaginando yo vida periodística con otro tipo de curros, ¿no? A la vez, incluso, porque periodista a mí me han llegado a pagar 100 pavos, que me gastaba la mitad en la 50-30 esta de... Digo, me quedan 50 euros y me lo gasto en cigarritos, ¿sabes? Claro, porque es uno de los espacios donde el ser becario o becaria dura un rato largo. Un ratito. Mogollón, sí, mogollón, sí, sí. Mogollón. Sí, 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 ya te digo, yo estuve trabajando para la radio en un programa nocturno y me pagaban 100 pavos al mes. Y trabajando, o sea, era un programa de 1 de la madrugada a 6 de la mañana, que a mí esto me trastornó mucho la cabeza. No te daba ni el transporte. Es que... Bueno, el transporte, 100 pavos, 50 para la tarjeta y 50 para cigarritos. Es que ese era mi sueldo. Entonces yo tenía luego otro curro los findes de promotora vendiendo las Smartbox. ¿Se llama Smartbox? Sí, supongo. Hostia, la caja está roja de experiencias para irte a una casa rural. Eso lo compra la gente realmente ahora. Sí, pues... pero siempre para otra persona. Claro, para que no lo use nunca, ¿no? Porque se le pasa el plazo. No, para que cuando llegue la otra fiesta se la regale al otro. Yo creo que nunca nadie ha abierto esas mierdas. Te las vas pasando de Navidad en cumpleaños en tal, sí. Pues sí. Pues eso lo he hecho. Y la verdad es que cuando quisimos hacer el grupo ya, cuando surgió, por ejemplo, el nombre y todo eso, sí que pues era entre birras y fue otra situación de estas, en plan, no teníamos nombre del grupo y conocimos a una rusa, a una chica rusa altísima, esa era una torre. En el bar de Idan, que es el israelí que entendía nuestro humor, el que dijo... Perdón. Que lo entendía, pero no entraba, ¿no? No entraba, pero entendía todo. Respetuoso. Era un voyeur de vuestro humor. Era un voyeur de vuestro humor. Sí, 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 sí. Y empezamos a hablar con ella de la ensaladilla. Le preguntamos que si en Rusia la ensaladilla rusa llevaba los mismos ingredientes que en España. O si la llamaban ensaladilla y ya está, ¿no? Sin rusa, sin nada. Claro, y claro, ahí tuvimos una visión. ¿Pero qué os dijo? Porque perdóname, no me dejes con esta intriga. No nos acordamos. Vale. Solo me acuerdo que esta señora hacía BDSM. Sí. Ah. Y yo me acuerdo que esa noche se me cayó el móvil al váter, porque esto me ha pasado más de una ocasión. Lo típico que lo llevas en el bolsillo de atrás, vas a hacer pis. Y cuando te lo subes, el móvil al váter. Hace el efecto flash, ¿no? O sea, como, ¿sabes el polo flash? Sí, flash. Hace esto, hace así. Como te lo subes, la nalga aprieta por abajo, sale por arriba, flap, y se proyecta al váter. Sí, sí, sí. Y hace un salto de trampolín por Charlie, ¿sabes? ¿Por Charlie? Por Charlie. Hostia, buenísima esa. Sí. Buenísima referencia. Sí. Muy poca gente va a pillar esta referencia. Por Charlie. Pues que lo busquen por Charlie. Charlie. Buenísimo. Vale, y entonces, espérate, porque yo ya me he ido. Estábamos. Te estás viendo, ¿eh? Ahí aparece el concepto de ladilla rusa, sale ahí. En ese bar. Sí. Entonces, ¿cuándo quitáis la ensa y dejáis la ladilla? Ahí, en ese bar, porque hicimos el juego de palabras. Dijimos, estábamos buscando nombre para el grupo y en un principio nos íbamos a llamar Señoras Mal. Sí. Pero... Lo que lo hicimos, o sea, lo hicimos por la película de... Creo que es una película de Alex de la Iglesia. Creo que es la de las brujas de Zugarramundi, que sale Santiago Segura y no sé quién más, y abren la puerta y dice, nosotras somos Señoras Mal, ¿no? Y era un poco por eso. Pero luego las Bistecs sacaron lo de Señoras Bien y dijimos, hostia, esto parece que nos hemos copiado de ellas. Claro. Claro. Y no nos parecía adecuado, porque era la época en la que ellas estaban en activo. Sí, de hecho, tenemos un vídeo grabado de esa noche cantando la canción. Sí. Lo tengo en mi Instagram. Señoras Bien, Señoras. Sí, 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 salimos así. Y creo que ladilla rusa es un nombre que, hostia, al final define un montón el grupo, ¿sabes? O sea, define todo, o sea, o sea, es que no podríamos haber escogido un nombre de grupo que no hubiera un juego de palabras. O sea, al final todo es un juego, o sea, en el grupo y eso lo define muy bien. Pero hay gente que no lo pilla. De hecho… El otro día estábamos con Joaquín Reyes, que fuimos a verle al teatro, y Joaquín diciéndole a un tío, ¿pero no te das cuenta que es un puto juego de palabras, idiota? Perdona, lo digo, Mark de Sidoni, que estuve hace poco con él, Mark Ross, me dijo, ¿te puedes creer que yo hasta hace poco no pillé lo de la villa rusa? Digo, no me lo puedo creer, pues tío. Mira que es fácil, ¿no? Pero, digo, tú, en concreto, claro, Mark, un saludo. Letrista, como que vas buscando ahí cómo meter, ¿no? O sea, no. No lo había pillado, y me lo dijo hace poco y dije… Tío, Marc, no me esperaba esto. Bueno, hay cosas que yo sé, que no entran a la primera, que se quedan como el concepto, pero no. Es como también… El concepto. Claro, el concepto. Es que el concepto. El concepto. El concepto. Pero hay como cosas que… No sé, hay nombres que dices… ¿Cómo se le ocurrió a esta persona el nombre? Porque en ese momento en que el nombre no es conocido… El significado o el grupo en sí… Yo pienso ahora mismo en El Canto del Loco o La Oreja de Van Gogh, ¿vale? Cuando no eres La Oreja de Van Gogh es un nombre muy raro, tío. Hasta que se convierte en La Oreja de Van Gogh, exacto, que ya es un nombre, o El Canto del Loco. Pero como nombre de la nada, sin que nadie lo conozca, es rarísimo. Ya, es que hasta que no te abstraes un poco, ¿no? Del significado literal de la cosa, no ves el nombre del grupo, claro. Yo al principio la Dilla Rusa me sonaba como decía, este nombre va a salir en el cartel de un festival, claro, como la Dilla Rusa. Y ahora, claro, lo veo, gente con camisetas puestas, la Dilla Rusa, al final ya me ha sonado normal, pero claro, no has tenido este momento de decir, la Dilla Rusa está en el cartel de un festival. De hecho, cuando actuamos en Sonorama por primera vez, que yo soy muy fan de Oasis, y salía Liam Gallagher como cabeza de cartel y salía la Dilla Rusa también. Dije, no me lo puedo creer. Aquí estamos los dos, ¿sabes? Muy fuerte. Sí. Si vamos dentro del mundo de la música, la Dilla aparece en Mamaladilla. Nos llaman muchas veces así. ¿Os llaman Mamaladilla? Sí. Lo confunden. Sí, y hace poco les preguntaron a ellos sobre nosotros. Ah, sí, yo sí, porque les preguntaron que si éramos como los enemigos de ellos y dijeron, no, este no es el enemigo. O sea, entonces no me acuerdo de quién hablaban, pero dirigían un poco el tiro a otra persona, ¿sabes? Dijeron, ay, no, estos nos gustan. No somos enemigos. No, yo la verdad es que no los he escuchado nunca. Bueno, nos han dicho que los escuchemos, pero… Escucharlos, yo creo que… Molan. No, yo los he escuchado, sí, es mucho más puncarra y… Sí. Es más puncarra, pero a la vez, dentro de lo que tú te encuentras dentro de bandas que son punk, con contenido social reivindicativo, van un poco más… Para mí un poco más lejos. Como que en lugar de quejarse de… los que nos oprimen y los salvadores, en plan, no, todo es una mierda, estamos en la mierda y que todo es lo que pensamos todo. Circo. Claro. ¿Qué es esto? Hay que quejarse. Sí. Exactamente. Y además el rollo del juego, porque esto al final es un juego, ¿no? O sea, al final para vosotros, ya, evidentemente lo profesionalizas y hay números y hay que hacer cuentas y hay que hacer cosas, pero yo creo que salir al escenario delante de un montón de gente a… Porque o sea, he estado en conciertos de vuestros y es una fiesta. ¿Has estado? Sí. Ah, qué bueno. Y se te va Macaulay Culkin a 30.000 y gente gritándose, hazlo con no sé qué, vale. Y hacerlo con otras cosas que entran en tres sílabas. Sí. ¿No? Con Macaulay Culkin yo he visto momentos que son eternos, pero que no quieres que acaben nunca, de que siga la melodía repitiéndola con diferentes… Es como una teoría que teníamos, que decíamos que cuando escuchábamos la radio, ahí fuimos un poco… Porque decíamos que tienes un poco la impresión a veces que has escuchado a un grupo que siempre ha hecho lo mismo, ¿no? Que siempre ha sacado la misma canción. Ajá, entonces nosotros dijimos, ¿y si sacamos nosotros la misma canción? Pero cambiamos el personaje, vivimos toda la vida de esto. Entonces hicimos Sigourney Weaver, Aníbal Lecter. Y podríamos seguir. Sí, totalmente. Ricardo Moya. Claro, es que es eterno. No, pero claro, habrán hecho muchas rimas con tu nombre. Hoy no vamos a hacerla. Sí, eso ya no sé. Bueno, ¿y con Tania Lozano qué? Ya no se estila. ¿Con Tania Lozano qué? Tania Lozano, un apoyo en cada mano. Sí, esto se suele decir. Y luego jarrones Lozano no están hechos con las manos. Que este era, nos gustaría mucho que Tania hiciera otra línea de negocio que fuera que hiciera jarrones. Con los pies. Como en Ghost, pero con los pies. Claro, ¿sabes? Bueno, aquí había un profesor que decía, mi profesor de castellano, decía que castellano es una asignatura que empieza muy bien y acaba muy mal. Entonces creo que eso sería lo que diría él. Pues sí. Pero mola porque lo de Jarrones Lozano tenemos el eslogan, pero no tenemos el negocio todavía montado y hay que montarlo. Sí, pero hicimos una cuña, porque Víctor y yo hace poco hicimos un podcast que ha muerto ya. Ha muerto. Y hicimos, ha muerto Chanquete. Ha muerto Chanquete. Hicimos una cuña. Jarrones Lozano no están hechos con las manos. Para tu prima y para tu hermano. Vale, claro. Así como emulando un poco la publicidad de Justo Molinero, ¿no? Hostia. Pero entonces, Bebo es el primer tema que... Sale el primero, pero no porque quisiéramos. Mira, me acuerdo de tener una conversación en casa diciendo, ¿qué sacamos primero, Bebo o Macaulay? Porque Macaulay... ¿Estabais ahí? Claro, la veíamos... parecía Macaulay rarísima, o sea, rarísima, muy rara. Y demasiado... pues... tecnorrumbera. Tecnorrumbera, decíamos. Pero además, como la parte de tecno es dura. Sí. Sí. O sea, es como... Y aparte que es una canción muy rara, en el sentido de que la peña se queda con lo de Macaulay Culkin, pero en realidad, si tú la escuchas... solo se dice Macaulay Culkin al principio y al final. Esto nos lo hizo ver Carlos Areces, que nos dijo, ¿sabéis dado cuenta que es una canción muy rara? Que no tiene estribillo. Y es verdad. Y claro, yo, hasta que no me lo dijo él, no me esto fue porque Ojete Calor, una vez que actuaron en Raz, nos invitaron, ¿no? Como invitados sorpresa, y nosotros cantamos ¿cuál de ellos? La de Vete a tu casa. Vete a tu casa, y ellos cantaban Macaulay con nosotros. Y ahí fue cuando Carlos en el camerino dijo, esta canción es rarísima. O sea, esto no tiene un estribillo. Dice, solo al principio y al final. Y dijimos, hostia, es verdad. Claro, y la vimos un poco rara. Y eso nos pasa ahora también todavía, que... Claro, conocemos a muchos músicos y lo típico, ¿no? Tienes una canción, se la enseñas y siempre te dicen, hostia, es que esto para que fuera más comercial, más pop, es que habría que hacer estos cambios, y nosotros siempre lo pasamos todo por los cojones. Bueno. Gracias por la... Sí, por el consejo. Pasamos de todo. Mira, hay músicos que nos dicen, claro, nuestra manera de componer es muy extraña, ¿no? Y al no tener ese conocimiento musical, a lo mejor hacemos cosas que un músico, teniendo ya el conocimiento, no lo haría. Y nosotros, como lo hacemos desde este desconocimiento, la cerveza me está haciendo ya... No, si chieje. Te la tomas por risa, no te gusta. Yo solo fumo porro por risa, no me gusta nada. Bueno, pues esto, que hacemos cosas como que no somos conscientes y nos hemos puesto a veces a estudiar un poco. Bueno, yo me compré una guitarra hace como 6 años. Toco 4 acordes, la canción es fácil de tocar, pero no lo puedo utilizar. No lo pueden materializar ahí. No. Yo estudié piano también hace poco, hace un año entero estudiando piano y tal, y me daba como miedo también incluso estudiar, o sea, porque claro, estudiaba piano, pero estudiaba música, digamos, ¿no? O sea, saber cómo se... Pues bueno, lo típico, ¿no? Los pero acordes. Miedo por si pierdo algo, claro, de la... Sí, te lo juro, porque quieras que no te condiciona, ¿no? O sea, la manera en que te explican cómo se componen las canciones es como, hostia, claro, que nosotros componemos de una forma, o sea, a nosotros se nos ocurre una melodía y una letra, se la cantamos por WhatsApp a nuestro productor, y luego aparte le hacemos un PDF y le ponemos, mira, aquí la letra, y aquí le ponemos todo, como queremos que... O sea, hacemos un poco de productores, le decimos, mira, aquí queremos que haya una guitarra, aquí queremos que haya no sé qué, aquí queremos esto, esto, esto. Referencias de cómo queremos que suene la canción, ¿no? Sí, pero es una manera de componer muy extraña. Pero bueno, desde este desconocimiento, pues hacemos estas canciones. ¿Y cómo encontráis al productor? Mira, al productor, vale. ¿Cómo se llama? Primero pues, para Ignacio Miranda. Ignacio Miranda. Sí, que es uno de los integrantes de Ultra Playback, que es un grupo que nos gustaba un montón. Sí. O sea, al final lo escogimos porque nos gustaba mucho el sonido del grupo. Y es un grupo que aquí pues, se ha movido mucho, sobre todo en Barcelona, en Cataluña y tal. Y hicimos, de hecho, nos reunimos con dos, que de hecho el segundo también nos gustaba mucho, que era Edu Base y de Electroputas. Y nos gustaba también un montón, pero bueno, teníamos que elegir. Conectamos quizá un poquito más con Miranda. Me acuerdo la primera pregunta que nos hizo en el bar, en el Casa López en Gracia. ¿Vosotros os habéis subido a un escenario alguna vez? Claro, ¿no? Te pregunta porque queréis hacer un grupo, tal... Y yo le dije, en el instituto a bailar. O sea, tampoco... ¿Y tú? Hacer un playback de Xenia y Selena. Hice un baile de ABBA. De Mamma Mía. ABBA. Amb geminada. Como la N geminada Canne. De Raúl Alcaraz. Raúl Alcaraz. Bueno, total. Y recuerdo que tú le dijiste que tú habías salido a un escenario en el Molino, ¿te acuerdas? Sí. Tú has salido en el Molino. Yo he estado en el Molino. Sí. Pero bueno, no era un programa de radio y claro, yo era una época en que hacía personajes en la radio y se hacía pues 4 personajes, ¿no? Y claro... Eso es una cosa un poco extraña, porque cuando haces el personaje fuera de... O sea, con público, pues a ver, yo creo que lo más natural pues, es hacer de ti mismo y punto, y hacer la voz, que al final es radio, ¿no? Pero me empecé a disfrazar, ¿sabes? De cada personaje me caracterizaba un poquito, ¿sabes? Entonces salía, cantaba una canción, dije, ya que estoy en el Molino, digo, aquí voy a hacer yo un poco de cabaretera, que a lo mejor no vuelvo aquí, ¿sabes? Si no es aquí, ¿dónde? Claro. Seguramente no vuelvo aquí, y sí. Bueno. Y eso que nos hizo esa pregunta y nada, dijimos, pues no hemos cantado nunca, pero somos capaces y el seguro, no sé qué, bueno, tal. Y nada, me acuerdo cuando nos envió la primera versión de Macaulay y nos moló. Sí. Dijimos, hostia, bien. Nos la esperábamos menos maquinera. Sí. ¿Te acuerdas? No, y él ha aportado muchas cosas, o sea, en el sentido de que, yo creo que el hecho de haber hablado tanto y de habernos entendido... pues es como que le ha ido un paso más allá, ¿no? Y es como que nos ha leído a veces la mente, porque claro, esto es complicado, o sea, si tú no eres músico, al final no tienes las herramientas para, ¿no?, reproducir lo que tú estás pensando. Entonces, que esa persona te esté entendiendo es difícil, porque también hemos tenido casos que hemos tenido que dar miles de vueltas hasta que lo hemos encontrado, ¿no? Un poco lo que nos imaginábamos, pero claro, cuando tú eres músico y tocas, sabes lo que va a sonar. Pero cuando lo toca otra persona y te lo envía, no sabes lo que va a llegar. Pero no, bueno, pero hemos conectado bastante. Hay canciones que le hemos enviado solo melodía de voz y nos ha hecho la música y hemos dicho, la has clavado. Hostia. Sí, con Princesas pasó, ¿te acuerdas? Le enviamos simplemente las voces y cuando yo escuché la canción dije, tuché, o sea, muy guay. Claro, es que cuesta también encontrar a alguien con quien puedas tener una comunicación tan directa. Tuvimos mucha suerte con él y de hecho sigue siendo nuestro productor y encantados de la vida. Y la primera vez que os subís con público, porque a mí me consta que teníais dos temas y ya os pedían bolos. Claro. Claro. Y es en plan, hay que hacer más temas para subir y todo el rollo. Nos liamos la manta en la cabeza y dijimos, vamos a hacer más, pero también fue un primer disco como sin pensar demasiado, ¿no? Porque yo de hecho no sabía ni lo que queríamos hacer, o sea, fue un momento muy raro. Nos vestíamos como un puto cuadro, o sea, no sabíamos qué ponernos. O sea, yo yendo a un bazar a comprarme un tutú. Y un día salí con una camiseta de Experiencias Andalucía, que y encima, que hicimos juntos. Y encima la rompiste. Y la rompiste para ser punk. Para ser más punk, ¿sabes? O sea, el estilismo no lo teníamos claro. Es que no sabíamos qué estábamos haciendo, qué estaba pasando, no sabíamos nada. Es que todo fue como muy rápido, ¿sabes? Y el hecho de que se viralizara y todo eso es como, hostia, hay que hacer cosas y hay que ir rápido, ¿sabes? Pero creo que me dices entonces de eso, de ese primer bolo. El primer bolo con público. El primero fue en la Caldés. En la Caldés era el día como de la música, que hay varios, yo creo, porque hay muchas veces que se hacen cosas. Hay muchos días. Hay muchos días de la música. Bueno, pues fue uno de ellos. Yo me acuerdo que venía del Sonar y no había dormido casi nada porque tenía un gato pequeño que se me subía a la cabeza y... Espera, venías del Sonar con el gato y de ahí a tocar. Sí. Vale, igual. Bueno, a tocar, que teníamos dos canciones que como no se acababan rápido y las repetíamos. Y de hecho, yo ese día pasé nervios porque encima nos vino a entrevistar un programa de la 2, ¿te acuerdas? Hacía muchísimo calor, yo estaba como nerviosa y yo decía, ¿sabré cantar? Porque yo no sabía si sabía cantar... Claro, habíamos grabado dos canciones en estudio, pero yo decía, claro, en directo, digo, sabré cantar, lo sabré hacer. Y me vi ahí, encima tenía como el micro más bajo, yo recuerdo, no sabía ni subir el pie de micro, cosas muy raras, ¿no? Eso has tardado, ¿eh? También. Ya, he tardado. Eso has tardado. El micro está muy alto. Y yo, a ver, ya sería hora. Desenrosca, joder. Sí. Muchas cosas muy tontas, pero que no me sabía enfrentar a esto. Bueno, total, que sí canté y lo hice, pero este fue el primer bolo con público que cobramos, un poquito, pero cobramos. Y luego ya el segundo fue a lo grande, en la Puerta del Sol de Madrid, era el Gold Pride, delante de 20.000 personas. Fue un concurso que ganamos y claro, o sea, nosotros... Es que eso fue demasiado, el salto fue demasiado grande. Claro, hombre, o sea, de tener de público a 30 personas a tener a 20.000 era como, hostia puta, o sea, teníamos la boca seca, o sea, no paramos de beber agua. Pero cuando hicimos la prueba de sonido, yo me sentí bien. Yo dije, mira, pues soy capaz. Sí, me enfrento. Digo, vale, me voy a enfrentar. Digo, esto tira para adelante, ¿sabes? Y claro, y cuando nos vimos... Por mis cojones, neno. Por mis cojones que esto tira, ¿sabes? Total. A ver si no va a tirar, cabrón. No tiras el empuje, ¿eh? Y yo le decía a Tania, digo, piensa que esto es como cuando cantamos tú y yo solos en mi casa y tú estás en bragas y un calzoncillo. En el comedor. Eso? De hecho, muchas veces lo sigo pensando. A veces vamos a ir... Ya, nosotros es como al revés de esto que dicen de imagínate a la gente en ropa interior. Imagínate a nosotros. Es como... Sí. Pues muchas veces en medio de los conciertos, el otro día nos entró la risa, no sé por qué, ¿te acuerdas? En uno de estos nos entró la risa. Que hay veces que estamos en el escenario y cuando escuchamos a la gente gritar en carne, porque es una canción que tenemos, nos entra la risa. Nos entra risa, o sea, pues nos pasa cada cierto tiempo, es en plan, no puede ser que la gente esté cantando. Pues es una cosa que cantábamos en el instituto de una chavala que iba con nosotros a clase que se llama Encarni. Entonces, claro, le gritamos Encarni, y eso lo hemos aprovechado para esta canción. Y miles de personas cantando Encarni, pues nos hace gracia. Es surrealista todo, pero mola mucho. Es como, yo a veces le digo al público, digo, dice muchas cosas de vosotros que hayáis venido a ver a un grupo que no sabe ni cantar ni tocar, digo, y no dice precisamente cosas buenas, ¿sabes? No, dice, claro. Y el dinero se devuelve. Y el dinero, si no les gusta, no se devuelve. El otro día yo la cagué en Santiago porque dije, nos vamos a devolver el dinero, y dijeron, si no nos ha costado nada. Que yo, bueno, pues vamos a seguir aquí. Pero bueno, si no os gusta, a lo mejor vais a tener que pagar incluso. Exacto, hay que hacer una segunda, hay que pagar para salir de aquí ahora. Hostia, y entonces en esto, cuando, vale, o sea, tenéis una parte que vamos a hacer esto de coña, vale, pero de coña bien, bien construida, ¿no? Como, sí, como, sí, como os he escuchado decir varias veces. Porque sí, evidentemente, pues hay un criterio y unas ganas de que si yo hago algo que tenga un cierto nivel de calidad, aunque sea una coña. Sí. Vale. Luego, en Macaulay imagino que sigue yendo en esta línea. Total, sí, sí. Pero ahí ya, o sea, Bebo funciona muy bien, pero Macaulay la peta a niveles astronómicos. Sí, 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 sí. Entonces, después de esto, no hay aparece algún tipo de presión de, vale, no, ¿cómo mantenemos este...? No la teníamos porque era en plan, hostia, hemos hecho dos canciones muy diferentes la una de la otra. O sea, la una era una italo disco, ¿no? Y la otra era pues una tecnorumba. Y dijimos, pues mira, ahora lo que podemos hacer es que cada canción del disco sea una cosa distinta. Un género musical distinto y vamos a hacer cosas que no sabemos hacer. Ya nos hemos metido aquí en el puto ajo y aquí pues a por todas, o sea, al puto barro. Entonces hicimos una jota, hicimos una samba de ultratumba y no, sin miedo, o sea, no tuvimos miedo. Pero yo sí que es verdad que, por ejemplo, la jota... Sin pensar mucho, sin pensar mucho. Pero sí que es verdad que la jota, por ejemplo, yo me acuerdo que le escribí a Lorena Álvarez, a Rodrigo Cuevas, a esta gente, claro, que venía ahí de, ¿no? de este mundo un poco más de música, bueno, que conocía la música tradicional. Lorena nunca me respondió. ¿Y Rodrigo? Y Rodrigo, es que no sé si Rodrigo le escribí antes o después, no lo sé, porque luego ha sido como colega nuestro y tal, ¿no? Pero qué bueno, nos dio un poco igual, pero sí que es verdad que te empiezas como un poco a preguntar cuando la cosa se va haciendo grande, pues claro, luego empiezas a tener reacciones, ¿no? En plan de... Claro, es que no, yo fui un poco inconsciente de todo, yo cuando pienso, inconsciente, pero en todo el proceso, ¿no? De verme cantando, decir, ¿qué me está pasando? Yo yendo a trabajar a la tele y luego tenía un concierto. Pero yo creo que la única premisa que teníamos era que las canciones fueran divertidas, o sea, claro. Sí. O sea, que hicieran, a lo mejor no reír, pero sonreír y que también explicaran algo, o sea... Porque también creo que las canciones, o sea, para mí y para nosotros, o sea, yo creo que para nosotros lo más importante es que las canciones sean divertidas y creo que el hecho de pasarlo bien ya es un acto político. O sea, dentro de esta mierda del mundo en el que vivimos, o sea, pasar una hora y media de diversión es un acto político en sí mismo sin que haya una intención de ser crítico ni que haya una intención de protestar sobre algo. Pero sí que es verdad que las canciones siempre tienen como un trasfondo, ¿sabes? Obviamente, claro. Y... Tampoco hemos entrado mucho en explicar esas cosas, porque al final si entras en estos temas es como que te haces un poco aburrido, ¿no? Ya también, y como, no hace falta. No cal. Pero, por ejemplo, el pasar de estar en periodismo, ¿no? Entrevistar gente que antes me estabas diciendo que, por ejemplo, a Flavia, que la entrevistaste, sí. Que de hecho aquí saludo a Flavia porque... Flavia. De hecho, ella ha sido un poco la mamporrera de esta entrevista, sí, ¿no? Sí. Mamporrera, me encanta. Flavia, que es Flavita Banana para la gente. Flavita Banana. Gracias por hablarme con Víctor y que Víctor por traer a Tania y claro, ya está, que somos dos. Ha sido tu nombre como en plan, no, eso no se lo sabes. No se lo sabes. Estaba temiendo ella, ¿eh? Te estaba mirando ya así, digo, he dicho 3 veces tu nombre durante la entrevista. Creo que me lo sé. Pero el rollo de estar tú delante de alguien que te está entrevistando y preguntándote cosas cuando ese era tu curro hace tampoco mucho, os convertís un poco en plan de... Luego termina la entrevista y es en plan de... Bueno, yo lo habría hecho mejor, yo habría preguntado por este lado. No, que va, que va. Perdona, en algunas sí. En algunas sí, pero... No. No, es verdad. Suerte que Satania para decir aquí la verdad. No. Es verdad, es verdad. En algunas sí. A ver, nos han hecho entrevistas de mierda. También es que nosotros, por ejemplo, en las entrevistas, sabiendo un poco cómo es estar al otro lado, ¿no? Que es tan desagradecido encontrarte a alguien que no quiere hablar, ¿no? Y que de repente te da unas respuestas súper simples y que no entra al juego, es como... Yo creo que la gente también se ha dado cuenta de que nosotros somos unos entrevistadores muy agradecidos, en el sentido de que... Aunque tengamos que decir tonterías, pero por ejemplo hace poco nos entrevistó Javier Blánquez, que a mí me hizo mucha ilusión, ¿no? Guay. O sea, periodista del País, del Mundo, de toda la vida. Y, joder, fue el primer periodista un poco de alguna manera que nos empezaba a hacer preguntas de verdad serias sobre la música que, hostia, quieras que no, estamos haciendo música, o sea, no seremos músicos, pero algo sabemos. Joder, claro. Nos mola mucho la música. Bueno, y Chema Carrasco, me acuerdo, también nos hizo una entrevista más allá del personaje de la Dilla Rusa y tal, interesante por otras cosas. Sí que es verdad que también al principio teníamos como un poco, no sabíamos muy bien cómo encajar este mundo de las entrevistas, porque al principio empezamos como a hacer como un poco un personaje, ¿no? Exacto. Porque nosotros al final nos reflejábamos mucho pues, en otros grupos que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, GT Calor, ¿no? Que se han acabado convirtiendo en amigos nuestros, ¿no? Pero ellos al final, claro, interpretan un personaje clarísimamente, ¿no? Y empezamos como un poco así y luego dijimos, hostia, lo que nos viene son tantas entrevistas que es que aguantar esto puede ser un poco complicado, ¿sabes? Claro. Y dijimos, a lo mejor es mejor ser tú nosotros mismo, y ya está. Pero mira, esto hay un antes y un después, porque en las primeras entrevistas nos presentábamos caracterizados, con pelucas y tal. Claro. También porque en aquel entonces seguíamos currando de periodistas. Claro. Y no tenía nada que ver el tono. Claro, queríamos diferenciar como un poco. Sí. Como no sabíamos que esto se iba a hacer tan grande, queríamos como diferenciar un poco Tania y Víctor, periodistas, a Tania y Víctor, ladilla rusa. Yo curraba en un programa muy serio de BTV, ¿sabes? Como muy formal y tal, y claro, me parecía un poco extraño, ¿sabes? De repente estaba hablando, yo qué sé, de la crisis nuclear, de no sé qué, una serie de temas, pues que yo salía en pantallas haciendo reportajes y era en plan, a ver, no sé. Hostia, claro. Y no nos molaba mucho pues el hecho este de que se nos reconociera, ¿no? Pero también creo que nos ha ido bien hasta un cierto punto porque la gente no nos ha reconocido mucho tampoco. Bueno, ahora, si la gente te sigue por tus redes personales y demás, bueno, a mí la gente todavía me sigue diciendo, ahora te pones la peluca para actuar, digo, no, ya no me la pongo. Además que me da mucho calor, que ya está. Todo el mundo sabe quién somos, pero al principio sí que hubo un proceso como de diferenciar los dos mundos. Pero yo igualmente agradezco mucho la suerte que hemos tenido de que los medios o sea, los hemos tenido muy a favor, en el sentido de que hemos tenido tantos colegas en los medios que ya solo por la curiosidad de que nosotros, conociéndonos, estemos haciendo algo, un proyecto diferente, nos llamaban. Entonces, claro, yo teniendo tantos colegas músicos que les ha costado tanto, o sea, tener un espacio en los medios de comunicación, creo que tenemos que ser al final un poco, joder, agradecidos. Totalmente. Y no sé, reconocer un poco la suerte que hemos tenido de tener estos espacios en los medios. Sí que es verdad que es un proyecto pues distinto, ¿no? En plan que, bueno, pues hace gracia invitar a los programas, claro. ¿Ha habido cierto punto en el que hayáis encontrado como más fácil por vuestras habilidades desarrolladas durante el tiempo en el periodismo para la comunicación del grupo? Para lo que es hacer que la gente, o las notas de prensa, o ¿sabes? Bueno, es que todo eso lo redactamos nosotros. Lo hacemos nosotros. Claro. Es que a veces me preguntan, ¿no? ¿Os hacen esto? No, ¿quién mejor que nosotros, siendo periodistas, que redactar la nota de prensa nosotros, o hacer el dossier de prensa, claro, o las comunicaciones, las redes, por ejemplo, las lleva Víctor? ¿Qué mejor que nosotros, ¿no? En ese sentido sí que nos ha servido. Incluso nosotros tenemos a nuestros managers y tal, pero al final es como, bueno, si te tienen que hacer una entrevista, da mi teléfono y sabes, y lo hacemos todos nosotros, porque al final no sabemos relacionar con este mundo, es que es el nuestro, claro. Claro. En esto, ¿os veis en algún momento regresando al periodismo después de esta...? Yo es que lo acabo de dejar, o sea, ahora mismo, porque no me lo podía compaginar, pero yo estaba trabajando en un programa de tele de la 2. ¿Hace cuándo? Pues hasta hace 1 mes y medio. ¡Hostias! Sí. Yo curraba en un programa de tele de música de la 2 que se llama Afecta Collins y es que no podía ya compaginarlo, o sea, decía, si lo hago voy a morir, o sea, ya tenía un poco de ansiedad y tal, dije, no puede ser. Ya, pero yo sí que me veo volviendo, sin duda. Yo me veo haciendo algo como cuando empezamos el podcast juntos con Alba también, haciendo algo más propio, o sea, no me veo, ojalá, a lo mejor tengo que volver, o sea, no se sabe lo que me puede pasar y tengo que volver a trabajar en otro sitio, pero ahora que he experimentado lo que es vivir de algo que pares tú, pues me molaría, si hago periodismo o lo que sea, algo nuestro. Me voy a liar un cigarrito, Adelante. Adelante. ¿Cómo habéis vivido la experiencia de este último disco con el crowdfunding y viendo cómo la gente os va apoyando? Porque vuestra meta eran 15.000 euros y os han llegado 16 y pico, ¿no? Sí. Una cosa así, o sea, como incluso os ha dado más de lo que pedíais para hacer esto. Pues la verdad es que, bueno, el disco va a tardar en salir porque, claro, también el año pasado estuvimos parados y ahora nos están saliendo muchos conciertos, los estamos cogiendo porque tenemos que, al final, recuperar la pasta. Y el disco tiene que salir en otoño, saldrá al final, yo creo que en enero, por ahí. Sí, no ponéis verano, otoño, en el nos escribe mucha gente diciendo que dónde está su camiseta. No, es que hay que enviar un mail ya, claro. Todos. Sí. Bueno, ¿queréis hacer una especie de comunicado global aquí ahora mismo? ¿Podéis el disco se va a retrasar? ¿Vale? ¿Cuál es mi cámara? Esta. El disco se va... O aquí, mira. El disco se va a retrasar. Mientras me lío un cigarrito. Pero el disco va a salir. O sea, no nos vamos a quedar con vuestro dinero. Bueno, el dinero ya no lo hemos gastado, para empezar. Mira, el dinero está gastado. O sea, ahora vamos a tener que poner de nuestro bolsillo porque el dinero está gastado en el videoclip de Todos los días lo mismo. No lo hemos gastado ahí. Pero que el disco saldrá. Y dentro de poco enviaremos un mail de estos comunes para que, bueno, para calmar un poco las ansias. Que... Sí, la gente dice, ¿dónde está mi camiseta? Tu camiseta no está, cariño, porque tu camiseta no está porque no hemos hecho aún el disco nuevo y queremos hacer camisetas nuevas. Lo estamos haciendo. Lo que pasa es que nos liamos un poco por el camino. Vamos un poco lentos con el disco porque... bueno, vamos haciendo canciones poco a poco, también tenemos eso, muchos conciertos y ahora sí que es verdad que hemos pedido un poco a la gente que nos lleva 2 meses de... un parón para podernos centrar un poco, es que al final compaginarlo es muy complicado, o sea... Sí. Parece que sí, pero no se puede. Mira, la semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos 5 bolos en 7 días. Hostias. Claro, viajando de una punta de España a otra. Los 5 bolos además no, que sea aquí... No, viajando de un lado para otro. De hecho, yo... ¿Cuánto de lejos? Perdóname, antes de que me digas. Pues yo era, que sé, Lorca, Galicia... Galicia, Lorca, Barcelona... Málaga... Claro. Será De hecho, yo lo que he hecho es invertir en bragas porque, digo, tengo miedo... ¿Invertir en bragas? ¿En el negocio de la braga o en braga propia? En braga propia. En bolsa. He invertido en bragas. No, ponme 10.000 euros en bragas. Yo he invertido en bolsa en bragas. No, me he comprado bragas porque lo cuento, que no te da tiempo a poner lavadoras, tío. Digo, tengo miedo a quedarme sin bragas. Y pues ante todo, como se ha dicho siempre, claro, limpia. Una mujer limpia y de su casa. De su casa, una señora de su casa con bragas. Por lo que pueda pasar. No, por una buena española. Por si te pasa algo y tienes que ir al médico, que era lo típico que te decían las madres, ¿no? Es que tengas las bragas limpias. Y depilada, eso no lo suelo hacer tanto. Pero las bragas las tengo limpias. Una buena española, como en el tema, pues como en un metro y... A un metro y medio. Pues estamos a 1,5 metros, ¿eh, Ricardo? Sí. Esto yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo estamos respetando. Estamos ahí. Bueno. ¿Sabes que hay gente que cuando hacemos estas coñas... tenemos un público súper genial y tal, pero hay algún despistado de vez en cuando. Hay algún fachorro brutal que se piensa que estamos haciendo pues un poco un enaltecimiento de la patria española y no han pillado el chiste, ¿sabes? De hecho, aquí tuvimos una... Pero se lo quedan, como para ellos. Que se lo queden. Pero con esta y con la de Kit también. Con la de Kit también. Pero aquí con esta de perdí el amor pero fui buen español. Claro, con Tania hablábamos de que Tania decía, ponte una mascarilla con la bandera de España. Y dije, digo, porque... Digo, tú imagínate que yo voy a quedar en Google Imágenes para toda la vida con esto. Digo, claro, y me puede, de repente esta imagen no sé dónde puede llegar y cómo se puede utilizar. Y optamos por poner la bandera de España al perro, a un perrito que creo que es perra, además. Es una perra. Es una perra. Es una perra en la cama. Soy una perra en la cama. Me encanta enviar este sticker que dice, soy una perra en la cama y sale una perra acostada. Claro. Yo he visto uno que es... Es una perra acostada, soy una perra en la cama. Tapada la perra hasta aquí, ¿eh? O sea, la perra bien abrigada. Yo tengo uno que es... soy un león en la cama y aparece un Seat León. Encima del colchón. Ay, Dios. Bueno, pues esto... Es que los stickers para mí son puta vida, ¿eh? O sea, puta vida. Es como... a mí me ha recuperado mucho... no sé, yo tengo uno que es el que... Ahora mando a todo el mundo porque me llegó hace poco... Y lo manda todo el mundo, que es Rajoy con una cerveza haciendo así. Pero con una cerveza de caña, haciendo como así. Y a mí me encanta. O sea, es como, ya está, cada vez que alguien me hizo, es mi cerrar conversaciones, en plan, nos vemos mañana, venga. Sirve para todo, ¿verdad? Además sirve para todo. Da igual lo que te digan, en plan de... Pues, sí, sí. Hola. Te invito a mi boda el sábado, pam. Es el comodín del póker, ¿no? Al final. Pero... Claro, exactamente. Te escribe el del globo para decirte que ya estoy abajo, venga. O sea, tienes... Es perfecto, tío. Claro. Joder. Es una maravilla. Pásanoslo luego, por favor. Sí. Gracias. Lo vamos a hacer inmediatamente. Quiero mear. Vale, vamos a hacer una paradita para mear. Vale, bien. ¡Ay, qué divertido! Nos estamos poniendo muy tontos. Luego vamos a profundizar. Bueno, va a ser la despedida. Vale. Pero solo quiero dejar claro que esta gente, después de lo que está pasando aquí, se va a Radio Nacional de España a hacer una entrevista. Sí. Y que mi objetivo es que se perjudiquen lo máximo posible para esa entrevista. Muy bonito. Eso es lo que yo quiero hacer. Pues es lo que vamos a hacer. No te vamos a decepcionar. Bueno, también es como sabíamos a dónde, ¿no? Sabíais a quién invitabais. Siempre decimos también lo mismo. Cuando preguntas algo que no quieres saber, yo siempre digo la misma frase. Quien busca la verdad merece el castigo de encontrarla, ¿no? Pues... La gente aquí se pone muy ciega. Quiero saber. Depende de quién. Pero más que sí o que no. Es que hay gente que directamente no bebe alcohol. Vale. Si la gente es yo, sí. Y nosotros somos tú. Nosotros somos... Uy, esto es muy filosófico de repente. Sí, somos él. Todos somos, en realidad, la experiencia vital de mí desde ti. Eso es un sí. ¿Entiendes? Y lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Las gallinas que entran por las gallinas que salen. Exactamente. Esa es nuestra frase favorita. Igual que a ti te gusta el meme de Rajoy, nosotros nos gusta decir siempre las gallinas que entran por las gallinas que salen. Y ya lo dicen gallego porque sí. Sí, ¿por qué no, coño? Porque hemos hablado de Rajoy, entra. Pues claro, es de Pontevedra, ¿no? Yo no soy de ese puto tío, ¿sabes? A tomar por culo. Lo hace guay, el tío lo hace guay. Sí. El tío está así como que, bueno. Es que yo creo que se le da muy poco valor a la comedia no pretendida. Que para mí ese es el gran, más allá de, bueno, el tipo ha sido presidente y lo que quieras, pero para mí el gran legado que nos ha dejado Rajoy es la comedia no pretendida. Exacto. Es todas las frases y momentos. Claro, porque ni siquiera es bizcómica lo que tiene. No, para nada. Es otra cosa distinta. Es otra cosa. Es Michael Scott. ¿Conocéis The Office? Sí. Es eso, en realidad Rajoy es un Michael Scott ibérico. Él en sí mismo es la comedia, ¿no? O sea, exactamente. Él no sabe que nada de lo que hace es cómico, pero eso es lo que le llena de, una comedia infinita, ¿no? Luego nos han intentado dejar como suplente a Ayuso, pero no llega. No llega. Está ahí, es un sucedáneo, pero no llega porque es más oscura que graciosa, ¿no? Claro. Pero Rajoy para mí, yo qué sé, o sea, para mí está al nivel de gente muy grande como Carrascal o como esta peña que no sabía que estaban siendo cómicos, pero han dejado un legado cómico infinito y de frases maravillosas. Totalmente. ¿No? Y luego está como la comedia no pretendida por parte de una gente como que admiras en plan intelectualmente, ¿no? O sea, nosotros somos súper fan de Paco Umbral, ¿no? Por ejemplo, pero Paco Umbral, claro. Claro que queremos hacer una canción, de hecho, de absorber agua por el culo. Sí. No, ya la tenemos. A ver, ¿cómo era? Bueno, es una versión de Tengo una debilidad. Esto es una primicia, ¿no? Sí. Yo tengo una habilidad, absorbo por vía anal un litro y medio de agua. ¿Cómo era lo de la palangana? No me acuerdo. No sé quién es que trae para acá una palangana. Es buenísimo. Hay que hacerlo. De hecho, en el concierto del Fórum hace poco dijimos que íbamos a hacer la performance que le trajera una palangana y se nos olvidó. Bueno, lo haremos. ¿Y habéis aprendido esa técnica para poder hacer la performance? No, cariño. No me he hecho una lavativa alguna vez, pero creo que no es lo mismo. No. Hay más ayuda. Yo en cuanto salga de aquí, después de Radio Nacional, que me traiga una palangana, que lo voy a hacer. Bueno, ¿sabes que Lady Di era fanática de la limpieza de colon? Ostras. Esto nos lo dijo la Ani, que es la madre de nuestra amiga Raquel. En una comida dijo... Comiendo costillas de cordero. Dijo esto. En medio de una comida, o sea, de otro... No venía al caso, pero ella dijo... Estabais ahí como de tranqui. No, estamos hablando de... Pues yo qué sé, de la factura de la luz. Y ella dijo, Lady Di era una fanática de la limpieza de colon. Y dijimos, ¿cómo? Y no se nos ha olvidado jamás, que mira que se nos olvidan cosas, pero esto es una cosa... Y otra aportación que hizo al legado de la Día Rusa fue, ella hacía, Ani era de Córdoba y vive en Turalló, entonces ella hacía teatro en Turalló, ¿no? Entonces ella decía, cuando salía, hacía teatro y salía y a lo mejor había 400 personas, ¿no? Y decía, para no ponerse nerviosa, ella contaba un poco a la gente y decía, 400 personas, 800 ojos sobre mí. Entonces yo cogí esta frase que dije, esto me gusta mucho, ¿no? Esta matemática. Y dije, esto cuando yo llegue a un concierto lo voy a hacer. Esto fue en Playa Club en Coruña. Con la mala suerte que hice mal las cuentas. Esto la primera frase que hice la hice mal. Pero era el doble esto. Solo tenías que multiplicar. Hay 800 personas. No, habían 600. Digo, hay 600 personas, tendría que haber dicho que había 1200. Y yo dije 1600. Venga. Dijo 1.600 ojos sobre mí y dije, no, lo has hecho mal. Bueno, igual juntando el tercer ojo. El ojo de Horus. Pero esto la liamos muy parda ese fin de en Galicia, viva Galicia, porque al día siguiente yo salí a cantar en Pontevedra. Hay una cosa que eso sí que no podemos contar, que eso lo contaremos cuando hayamos muerto. Vale. Pero en ese ya estamos muertos. En ese concierto fue muy bueno porque yo salí entrada triunfal con mi micro en la mano y un vaso de tubo de roncola en otra. Un Cuba Libre. ¿Y por dónde hablé? Por el vaso de tubo. Por el vaso y me lo tiré encima. ¡No! Dije, buenas noches, Pontevedra. Y ya dije... Claro. He llegado. Empezamos. Comenzamos. Pero hay frases con las que hay que tener cuidado porque si tú dices que estabas de acuerdo... Me mira. Es que, claro, le miro porque es muy confidente. Si tú dices que te mola mucho la limpieza de colon, pero te equivocas en el acento, te queda la limpieza de colon y pareces un supremacista a favor del exterminio indígena, claro. Muy buena reflexión. Es que sí, eso es. Yo pienso en eso todo el día. Sí. Lady Di y como era una supremacista. Lógica colonial. No creo que ella fuera colonialista. No, creo que no. Os he dicho antes de que, bueno, mientras que estabais de camino al baño, que lo que me apetecía un poco hablar era de... la evolución que ha tenido los videoclips, porque me parece que ha sido una pasada, desde Bebo, pasando por Macaulay Culkin, que realmente tenéis un fondo de un color fijo, ¿no? Y vais haciendo cosas por montaje y tal. Tony Genil y esta animación así, ¿no? Tal. A llegar aquí, o a llegar a... perdóname, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo, que ya es como, joder, con una foto y con un tal. Sí. ¿Cómo vais encontrando la gente que os va encontrando esta estética y va evolucionando? Pues mira, el chico que hizo Macaulay es el mismo chico que ha hecho Kit y que ha hecho Todos los días lo mismo, que es nuestro colega Luis Lebrato. Sí. Y fue muy fuerte porque cuando hicimos el videoclip de Macaulay lo hizo él todo. O sea, él puso las luces, él grabó, o sea, nosotros también pues participamos obviamente en todo, pero que estaba súper solo el pobre. Porque tampoco pensábamos, quisimos hacer algo muy humilde, ¿no? Sí, no, y luego con Kit sí que es verdad que fue un videoclip muy humilde, o sea, a la vez, pero él ya sí que involucró, pues por ejemplo, a un tío que no me acuerdo cómo se llama esa cosa, ¿no? Steadicam, algo así. La Steadicam. Bueno, que la cosa esta que llevaba y... La cosa esta que llevaba, que el chaval tuvo que tener un dolor. El chaval, seguimos diciéndole el chaval. Es que somos... Lo hacía guay también. No, lo hizo súper guay. El chaval lo hizo de puta madre, o sea... El chaval aguantó lo que no estaba escrito. El chaval al día siguiente con un dolor de riñones, de cervical. La cervical es arriba. ¿Dónde la has dicho? Lumbar. La cervical. La lumbar. Sé dónde están las lumbares y las cervicales, no os preocupéis. Pero que hago de anatomía humana. Es el momento, es el momento. Lo que nos ha pasado respecto a Kit y a Todos los días lo mismo, que por ejemplo con Kit fue un videoclip que al final... A ver, nosotros escribimos los guiones de los videoclips también, pero... Como que, hostia, con menos recursos puedes hacer algo como que, bueno, o sea, al final la idea es lo más importante, ¿no? Y con Todos los días lo mismo, o sea, uy, Todos los días lo mismo. 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 Bienvenidos a Todos los días. Hola, soy un anuncio. Los anuncios somos muy útiles. Hacemos que la radio y la televisión sean gratis para ti. Bueno... Pero si quieres matarme, puedes. Contrata ahora Spotify Premium por 4 euros. Bueno, en definitiva, que... En una fiesta, con tus amigos. Donde quieras. Donde quieras. Estamos aquí para ti. He hecho cosas de doblaje que te podría explicar que fliparías. Lo de las bragas. Luego lo cuento. Vale. Y que con Todos los días lo mismo, o sea, pasó que hubo un equipo enorme y como que nosotros delegamos muchas cosas y... El videoclip es genial, es maravilloso, pero lo hablábamos con Luis, ¿no? Que para la próxima, o sea, a lo mejor, hostia, menos gente, pero nosotros más al mando, ¿sabes? Dirigir más. ¿Os apetece? ¿Os veis más como en esa parte, no? Como ya... Sí. Es que somos un poco, o sea, somos como muy buena gente que de repente si hay gente involucrada que tú al final confías mucho en ella, somos al contrario, ¿no? En plan, preferimos como callar, pero a la vez si no hubieran estado lo hubiéramos hecho nosotros, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que al final somos un poco autores. Sí, no, nos vemos capaz de dirigir, por supuesto. Es que, oye, a lo mejor dentro de un tiempo hay un corto de La Día Rusa. Porque con Luis estamos súper felices, o sea, es un... Un musical, por favor. Un musical. Sí. No me gustan mucho los musicales a mí, pero bueno. Pero yo lo dejo. Se podría llamar Yo tengo una habilidad. Yo tengo una habilidad. Absorbo por vía anal un litro y medio de agua. Siempre digo 1,5 metros de agua porque tengo referencia a la otra canción, pero ya sé lo que tengo que decir. No es equivalente, pero si metes 1 kilo te vale igual, porque en realidad pesa lo que ocupa, ¿no? Sí. Pero cuando tenéis, por ejemplo, a alguien como Isabel Coixet diciendo que os quiero hacer un videoclip, ¿lo vais pensando cuando hacéis canciones en plan de ¿puede ser esta? ¿Puede ser esta? Es que lo tenemos en mente, pero creo que tenemos que encontrar la canción. Sí, claro, es que Isabel tiene que dirigir una canción que le pegue. De momento no hemos parido la canción. Cuando nos lo dijo, en primer lugar pensamos que esto era, o sea, pensamos, no es ella, o sea, esto es lo primero que pensamos. luego lo segundo, a lo mejor le ha pasado algo y no sé, no lo ha pensado bien. Hoy comemos con Isabel. Pero es que luego la conocimos en persona en un programa de tele y nos lo volvió a decir, nos dijo, oye, que lo dije de verdad y lo quiero hacer. Y luego aparte que, claro, ella, por ejemplo, fue a comprar nuestro... Bueno, se lo llevó porque nuestros managers tienen una tienda de discos en Gracia, El Genio, La Botiga, y entonces, claro, ella les dejó su teléfono para que fuéramos a cenar a su casa, lo que pasa que no le hemos escrito nunca, pero... Por eso digo lo de hoy comemos con Isabel. Claro, si vamos a su casa, el copy de la comida será hoy comemos con Isabel. Es que ahí sale, por favor, haced un bolero. Y que lo dirija Isabel. Es que yo creo que es la clave, ¿no? Sí. Tenemos una canción que yo creo que podría encajar, ¿eh? Con ella. ¿Cuál? Bueno, no se puede decir porque todo lo que está en barbecho no se puede. Claro. Luego lo decimos, a ver. ¿Cómo vais con el disco? Decís que lo tenéis un poco ahí como de tal, pero hay ya cancioncitas. Sí. ¿Hay canciones enteras o son todo fragmentos? Hay canciones enteras. Tenemos 2 que están en pleno proceso de producción y además van unidas. Que eso mola. Son canciones circulares, dos canciones circulares. ¿Pero a nivel concepto o a nivel incluso musical? Como no, musical no. No, musical no, porque una va a ser más psicodélica. Es en plan un poco la historia, o sea, una historia lleva a la otra. Sí. O sea, es una persona que, sin dar muchos detalles, es una persona que da unos consejos y la otra persona los toma. Ah. Y los toma, bueno, da malos consejos a esta primera persona. Entonces la primera canción es como muy happy. Es muy de te has fumado un porro, sí. Y la segunda es muy Destroyer. Me he fumado un porro y me he tomado algo más y lo llevo al extremo. O sea, habéis hecho un Macarena Vitorino, habéis hecho como este... Algo así, algo así. Pero sin tanto tiempo entre medias. Exacto, ¿sí? lo vamos a sacar a la vez. Pues muy bien. Y luego tenemos una canción en catalán, por ejemplo, que vamos a sacar, que tiene también como... Nosotros jugamos mucho con las referencias de... Pues de la cultura pop y de la cultura del cine y todo eso. Y es una canción pues que, bueno, está basada un poco en la historia de una saga del cine famosísima. No podemos avanzar mucho. Ok. Pero va a ser en catalán y queremos que haya unas colaboraciones de... Ahora que está aquí Gina. Andrea, que es italiano. ¿De dónde eres, Andrea? Es de un pueblo italiano. Al pie de las montañas vive nuestra amiga Gina. ¿De dónde eres? Mira, Gina, pues ya que estás, tráeme otra cerveza, cariño. Por favor. Bueno, queremos que haya como una parte de nuestros... Nosotros tenemos muchos amigos napolitanos aquí. Barcelona está llena de italianos, está plagada, de hecho. Claro. Y queremos que estén ahí en la canción. O sea, va a ser una mezcla extraña. Por eso el primer tema, Bebo, nace con este estilo por eso, por el contacto con los italianos. No, en este caso no, porque ellos vienen un poco más de la música más tradicional. ¿Por qué nace Bebo con este acento? De, claro, porque somos tontas. Porque somos tontas. Porque siempre estamos haciendo teatrillo él y yo, o sea, siempre estamos hablando con acentos. A veces no somos nosotros mismos en ningún momento. Gracias, Gina. Y aparte que tenemos... facilidad para hacer acentos y para... Habilidad. Tenemos habilidad y facilidad. Tampoco es... ya, bueno, pero yo tengo una habilidad. Sí. Entonces, en esto dicen que muchas veces el tema de actuar o de estar presente ante mucha gente, el porcentaje más alto es actitud. Ahí lo veis, claro, ¿no? O sea, cuando salís, me imagino que salís a divertiros y a darlo todo. Mira, un día que estábamos en Rubí, estaba en el público Ángel Llázar. Hostia. El de OT, claro, yo cuando lo vi ahí lo hicimos subir porque era cuando no había COVID, podíamos subir a la peña al escenario. Y yo le pregunté, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Porque cantamos fatal, ¿no? Pero él dijo, tenéis una actitud que esto... Eso es verdad. Y yo al principio no lo valoraba, ¿no? Pero, coño, me acuerdo una vez que salimos a cantar en Sonorama Rivera, él y yo con bases y ya está, ni músicos, nada. Y levantamos a, no sé si había 10.000 personas. Hostias. Coño, lo que sí que es cierto, bueno, tenemos power. Aparte que hemos tenido muchos referentes de gente que tiene mucha actitud, o sea, yo por ejemplo soy súper fan de Los Stooges, de Iggy Pop, o sea, yo qué sé, Lola Flores, de gente muy, muy diferente, pero que, hostia, se ha caracterizado un poco por eso. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora, después de 4 años, nosotros nos hemos montado un show pues muy basado, por ejemplo, en los visuales, que van explicando también una historia paralela, ¿no? Y, claro, de repente ahora cuando vamos a un sitio donde no hay visuales y volver a cantar encima de una base, es como un poco dar unos pasos atrás y nosotros nos sentimos un poco pequeños. Entonces, por eso ahora hemos creado una banda. O sea, vamos con banda a veces y quieras que no, pues bueno, haces música de verdad. Claro, es que a mí lo que me cuestiono aquí, que nos pasó un poco con Confetti de Odio, no sé si lo conocéis, que él decía que antes de tener la banda, pues salía él, que su equipo era un cable de USB que enchufaba al teléfono y para adelante, ¿no? Sí. Y es el cómo... hacer eso sin sentirte en un punto karaoke, ¿no? Sin sentirte que estás haciendo un karaoke. Exacto. Llega un punto, yo creo que cuando pasa el tiempo, en el que, obviamente, por la inquietud un poco artística, ¿no?, de cada grupo y también un poco por el respeto al público. O sea, el público al final te ha visto así y creo que tienes que al final dar un paso adelante y hacer algo distinto. Upa dance. Y al final también que rodearte de gente, aunque nosotros dos seamos los ladilla, digamos, hostia, es lo que hace el proyecto grande, ¿no? O sea, si nos quedamos en esto, no vamos a avanzar a ningún sitio. Que no, hombre, que hay que hacer algo más que salir a cantar con bases. Es que ya da vergüenza. Esto al principio, ok, te lo compro, pero ahora ya no. No, y aparte que nosotros... hemos sido siempre muy amantes de la música, o sea, que hemos ido a conciertos, o sea, mucha gente aquí también en Barcelona nos conoce porque hemos ido siempre a conciertos, que nosotros conocemos a muchos grupos que no han ido a ver a otros grupos. Claro. Y nosotros íbamos al Gijao, por ejemplo, a cosas súper alternativas, y íbamos al Helio Gábal, íbamos a no sé dónde, íbamos a festivalillos pequeñitos. Sí, sí. Y a lo mejor no íbamos al festival ahí más mainstream, pero a lo mejor íbamos a cosas más... No, por eso conocimos, de hecho, bueno, tú los conociste a nuestros managers porque tú trabajas en la radio y llevan a grupos así más undergrounds, pero de movernos por el circuito, pues eso, más alternativo de Barcelona. Claro. Ir a muchos bolos. De ir a conciertos de Las Ruinas, de pues Las Suecas, sí, de sí, sí. Tigres y Leones, ¿no? De estas cosas de Aztelapón, de, no sé, bueno, Flamaradas, esta gente, ¿no? Y en el Gijao, por ejemplo, conocíamos al Ignacio Farray, que iba allá a verles. Bueno, era un ambiente un poco guay, bueno, ¿sabes? De descubrir grupos, ¿no? Una cosa como que creo que se pierde un poco a veces también en las grandes ciudades, ¿no? El hecho de ir a un sitio y a escuchar a un grupo que no conoces. Claro. Porque al final siempre vuelves a ver al grupo que has visto mil veces y la gracia se pierde un poco, ¿no? No mola, sé. Mola ir a ver a peña que no conoces. Es un descubrimiento. Mira, es un descubrimiento. A nivel de estilo, cuando os etiquetan o os buscan la forma de decir que es la guía rusa, ¿no? Yo he escuchado como varias cosas desde el concepto subnopop. No sé si... ¿Cómo os veis? Esto viene por Ojete Calor, lo del subnopop, y el electrodisgusting viene por las bistecs también. Claro. Es que lo de subnopop pop realmente, o sea, por ejemplo, hay gente a favor y gente en contra. Por ejemplo, el puto chino maricón, que al final es un músico también colega nuestro. Sí. Él, por ejemplo, no le mola mucho este concepto en el sentido de que, por mucho que nuestra música sea divertida y tenga una parte frívola, no somos tontos, en primer lugar, y... Lo queremos decir. Pero bueno... Que venga por parte de Ojete Calor me parece siempre aplaudible, porque todo lo que haga lo vamos a aplaudir y creo que está muy bien hecho, ¿sabes? Pero creo que al final, o sea, la base de todo es el pop. O sea, hacemos pop y el pop se puede mezclar con miles de cosas. Entonces, sí. Y se le puede meter, pues, ¿no? Referencias y lo arreglos que quieras, musicales. Lo que tú quieras. Sí, sí. Claro. Pero la base de las canciones es el pop. Sí, y lo de subnopop, ¿qué pasa? Que hablamos de cosas a lo mejor más... yo qué sé, banales o lo que sea, no, hablamos de cosas también importantes, o sea... Sí, y luego también, por ejemplo, a nivel musical, hay una cosa que hemos hecho, por ejemplo, con las tecnorrumbas, ¿no? Con Kids se ve muy claro, que es también reivindicar de alguna forma un sonido que ha existido y que no se le ha hecho caso, ¿no? Que es el sonido un poco de... Pues eso, ¿no? La tecnorrumba al final, o lo que se le ha llamado música de gasolinera, ha sido una... Incluso los cantantes de esa época, ¿no? De, yo qué sé, Tonino, Tijeritas, Tony el Gitano, sobre todo gente que venía, pues eso, de los márgenes, ¿no? De las periferias, y peña que estaba retratando un momento muy importante también de la vida en la que estaban viviendo y que han tenido al final un reconocimiento muy residual, incluso a nivel musical, o sea, porque total. Tú escuchas una base de Tijeritas y no tiene nada que envidiar, siempre lo decimos, a los Pet Shop Boys. A los Pet Shop Boys. Es que es real. No, pero si esto quieres, es real. Pon este titular. Las bases de Tijeritas no tienen nada que envidiar a los Pet Shop Boys. No, eso es verdad. Y aparte creo que también ha habido como una cultura, que esto también nos da un poco de miedo, porque creo que por puro racismo y por puro clasismo, la gente, sobre todo del mundo gitano, no ha tenido el reconocimiento que hemos tenido otras personas. Y esto se ha visto muy claramente, o sea... Tijeritas, o sea, te lo puedes tomar de manera irónica o de manera seria, o sea, es un tío que ha hecho unas canciones y tiene que al final tener un reconocimiento como, joder, lleva toda la vida tocando, ¿no? Que sí. Y nosotros lo hacemos porque lo hemos escuchado, o sea, porque somos admiradores de esto, no lo hacemos ni para reírnos, no, para ni nada. Nunca ha sido desde ese punto de vista. No hay una ironía, digamos, no, en absoluto. Este no, cero. Bueno, además os escuché hablar en alguna entrevista sobre esto, sobre que había ciertos momentos hace unos años en los cuales que te molaran los chunguitos o que te molara Camela no era algo visto como en plan guay. Me da vergüenza. Era en plan de uy. La única persona que ha dicho que le gusta Camela toda la vida es mi compañero de piso, la Paca, que es Paco, pero es Paca, que lo ha llevado por bandera. Pero es verdad que hubo una cierta época en la que decir que te molaba Camela era como... Uy. Claro. ¿Sabes? Ya, pero es que vergüenza. Al final volvemos a lo mismo, ¿no? Nos centramos en Camela, que Camela, bueno, dentro de lo que quieras, han sido también unos privilegiados. Privilegiados por parte del público, porque el público les ha apoyado. Total. Pero ha habido otros grupos, sí, o sea, que ni siquiera han tenido ese reconocimiento y que han hecho canciones muy importantes. Y es un poco lo mismo, ¿no? O sea, darte cuenta desde el sitio en el que estás, o sea, que hay gente que te ha inspirado y que, tío, de vez en cuando, por lo menos en unas entrevistas, tienes que decir sus nombres y decir que te has fijado en ellos. Porque a mí lo que me parece mal es que tú hagas una música que está muy claramente inspirada en estas personas, que esto pasa mucho, y que no digas quién son. Eso es una locura, pero claro. Y pasa mucho también, o sea, ya no decir... Hay cosas que son copias directas que entiendo que haya gente que las oculte para que no se le vea el plumero, ¿no? Pero cuando tienes influencias, está guay reconocer esas influencias. Yo, por ejemplo, siempre me peleo mucho con la gente respecto a Rosalía, ¿no? Por ejemplo, yo con Rosalía tuve la suerte de conocerla cuando estaba estudiando y yo con ella he ido a conciertos, por ejemplo. O sea, quedábamos para ir a un concierto. Y a mí lo que me jode un poco como cuando se dirigen a ella es como, bueno, esta actitud, vale, se podrá haber convertido en un producto, lo que tú quieras, pero es una tía que tiene un respeto por lo que ha escuchado y aparte lo ha dicho, o sea, lo ha verbalizado varias veces. Entonces, bueno, no todo el mundo lo hace. Totalmente. O sea que... ahora me toca a mí mear un momento, pero voy rápido porque no me lavo las manos, así que... Es muy... Maravilloso. Espérate, ponte los cascos. Ponte la mascarilla y guarda la distancia. Esta es otra que, bueno, hemos coincidido con gente tan diversa. O sea, con Karina. Karina es una. ¿Karina? Claro, claro. ¿Y qué tal esto? Muy maja. ¿Os ha caído bien? Estamos grabando. ¿No? Pues es que es muy fuerte porque nosotros hemos tenido como para mí una suerte enorme que es de repente cantar en un festival con gente, pues eso, muy del mundo mainstream. Y de repente ir a una fiesta donde esté Karina y Leonardo Dantes. Ay, qué bien. Y de repente ir a otro sitio super punk con, yo qué sé, o sea... Putilátex. Sí, hostias, Putilátex. Grandes. Sí, sí, es como... hemos tenido una suerte que hemos encajado en todos los sitios. Encajamos en sitios mainstream y en sitios underground. Claro, es que es, muy, es algo muy loco de... ¿Qué ha pasado ahí? Que le da una hostia al micro. Se la habrá ganado. Te la has ganado, guapa. Hay una cosa que veo que es lo que me gustaría saber cómo lo analizáis, porque evidentemente esto no se puede hacer adrede, no se puede hacer a propósito. Pero lo que os ha pasado es que el éxito que habéis tenido, el impacto que habéis tenido es muy transversal, tanto de edades, de diferentes tipos, de diferentes ideologías políticas, de todo. Perdona, yo voy a contar una cosa. A mí me empezó a seguir el responsable de comunicación de Vox de Sevilla. Hostia, ¿vale? Lo cuento. ¿A ti personalmente? A mí personalmente. Y me dijo, voy a verte a Sevilla. Digo, cuando este señor venga al concierto, digo, se va a ir. Digo, este señor se va a ir. Lo digo desde aquí, si me sigues siguiendo, déjame seguir. No sé si vino. ¿Y fue o no? No, nunca se hizo ese concierto. Con el COVID se fue alargando. ¿Pero te escribió solo eso? Me dijo, tengo las entradas para Sevilla. Y dije yo, pues en cuanto entres te vas. Agárrate los machos. No, es pero, ¿cómo analizáis este éxito? Es que nosotros desde que éramos adolescentes nos hemos llevado muy bien, por ejemplo, con los heavies, con los punkis, con los garrulos, ¿sabes? Y es verdad que sí, y yo, por ejemplo, cuando empezábamos, teníamos como mucho, a lo mejor por la estela un poco de las bistecs y todo eso, pensábamos que íbamos a tener como un público muy LGTB. Pero tampoco ha sido tan así, o sea, no. hay muchos... pero el orgullo al final... Claro, sí que hay muchos, pero al final, si tú analizas, tampoco hay tantas canciones que sean un poco temática LGTB. Yo creo que nos invitan porque a lo mejor saben que yo soy maricón, ¿sabes? Pero bueno, ella es más maricón que yo, de hecho. Yo soy más maricón que él y bastante. Soy maricón y me gusta la iglesia. Mira, he hecho como soy una locomotora. No, pero sí que nos ha pasado, por ejemplo, que de repente, yo no sé por qué, a los niños pequeños les gustan las canciones y creo que también es un poco una responsabilidad de los padres hacerles ver que esto a lo mejor no es para ellos, o sea... Princesas no es una canción para niños. O sea, claro. Soy la Cenicienta y he colgado la mopa, a las 12 no me acuesta, me voy a pillar farlopa. A lo mejor no es lo que tú le pondrías a un... Claro, es que tenemos, a veces cuando vienen los niños a los conciertos, nosotros decimos tacos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora ¿no? Nos politizamos un poquito más que antes, pero porque creo que es necesario. O sea, en los conciertos, aunque las canciones... Intentamos ligar las canciones como con cosas, ¿no? Por ejemplo, la canción de Chucherías Mari, que es una canción que habla de... pues de un comercio de barrio local. Ricardo se ríe. Al final nosotros aprovechamos esa chorrada. Es que a mí me encanta eso. Para explicar que, hostia, hay que apoyar a los comercios de barrio, sobre todo ahora en el sentido que, tío, nos están expulsando de los barrios. O sea, estamos en un momento de gentrificación global. Sashay away. Eso, sashay away. Y entonces nosotros hacemos este discurso, ¿no? De, hostia, una persona de Amazon no te va a decir buenos días, ¿cómo está tu padre? ¿Sabes? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo está la mamá? Y si lo hace sería rarísimo. O sea, muy raro. ¿Te imaginas a Amazon? ¿Cómo está la mamá? Le cierras la puerta, pero vamos. Le cierras, pones llave y el pestillo. Sí, el pestillo todo. Y sacas un cuchillo por si acaso. Y luego, por ejemplo, pues otras cosas. Ahora cantamos una canción que se llama… Es una versión de Gay Bar de Electric Six. ¡Ah, me encanta! Que la llamamos Te llevo a un bar de maricones. ¡Te llevo a un bar de maricones! La queríamos cantar en granadino. ¡Tú, te llevo a un bar de maricones! Bueno, total, queríamos hacer la versión en español, pero no nos dejan. Pero si nos dejan… ¿Lo habéis hablado? Lo hemos hablado. Sí, no pero ¿sabes cuál ha sido el problema? Pedir permiso. Porque si pides permiso y te dicen que no, ya no la puedes sacar. Claro. Y si tú no pides permiso y la sacas… Luego pides perdón. Pues habría que haber pedido perdón, porque no la podemos sacar y pues la sacamos. No, pero ahora ya no se puede. Si ya te han dicho que no, ahora ya es claro. Como, ahora el ojo está sobre ti. Ahora es vacileo. Claro. No, pero en esa canción, por ejemplo, ponemos en las pantallas pues a toda la gente un poco pues bueno, homófoba y fascista, ¿no? Y claro, por ejemplo, con nuestro manager tuvimos un poco una trifulca en el sentido de que salía Rocco Varela y le poníamos un dildo en la boca, o sea, que se estaba comiendo una polla, ¿no? Y claro, él nos decía, es que claro, cuando vayáis a Murcia, es que a ver qué os va a pasar y os van a decir de todo. Digo yo, pero bueno, vamos a ver, este señor puede decir determinadas cosas y yo no puedo decir las que yo quiera decir. Pero es que también la otra parte es esta, que sí, a veces se entiende por territorio… y por territorio ideológico de lo que la mayoría ha podido elegir, la totalidad de la gente que vive ahí. Y es en plan, yo tengo que ir aquí a tocar a la gente que vive aquí, que piensa Ricardo, como yo. Y lo que nos ha pasado es que nosotros, es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Vivimos en una burbuja y la gente que nos viene a ver es justo gente, pues eso, pues mucho más abierta, más respetuosa, y nuestro concierto es un sitio es un lugar de seguridad para todo el mundo. Y claro, de hecho ha habido gente, incluso en los conciertos, en sitios de este estilo, en Almería, en Murcia, que nos han venido a decir, oye, que yo no quiero que penséis que todos somos así aquí, no sé qué. Digo yo, es que tampoco pensamos eso, claro que no. Bueno, pero justo en estos sitios es donde hay que dar este mensaje, porque al final, si siempre estamos en un circuito de gente que está politizada y sensibilizada con respecto a unos temas, es que no vas a llegar a nadie al final. Pero, por ejemplo, esto lo hablábamos el otro día, que hay ciudades, cuando cantamos la de Gay Bar, que la cogen ahí a tope, y otras que se quedan como picuetos, o sea, así, que no hacen nada. Bueno, y dijimos, pues más en estas ciudades tenemos que cantar este tipo de canciones, ¿sabes? Para despertar mentes o para hacer algo. Lo que está bien que la cantemos hacia el final… Porque, claro, ¿sabes? Así el de Vox que me iba a venir a ver, yo creo que hubiera abandonado el concierto a última hora. Pero es que estamos también en un momento en que faltaría más que no pudiéramos decir determinadas cosas, como por ejemplo que lo que hacía Arévalo, el puto chiste que le llama chiste del jabón. Sí. O sea, en primer lugar, nunca fue un chiste, o sea, no hace gracia. Y en segundo lugar, o sea, ahora mismo, en serio, tienes que seguir haciendo este chiste. Este señor que se vaya ya. No, es como… Esto lo hablábamos con Luis Álvaro, ¿no? Por ejemplo, Luis Álvaro, que es el más punky en el humor. Muy colega y un grande. Amamos a Luis Álvaro. Un puto grande. Luis Álvaro, un besito. No, o sea, os dejo aquí saber que hay una entrevista de Luis Álvaro grabada que no sale porque vamos a ir grabando mierdas durante este año para incrustarlas en esa entrevista y saldrá algo. Maravilloso. Pues, bueno, Luis Álvaro, en primer lugar, nos enredó para hacer una cosa con el programa este que hacía con Susi Caramelo. Pero es que aparte yo a él le hice una pregunta en una entrevista que le dije, ¿qué diferencia hay entre un chiste tuyo y un chiste de Arévalo? Y cuando estáis hablando del mismo tema, ¿no? De los maricones y del SIDA y todo esto. Y él dijo, pues que yo no lo hago desde el miedo, o sea, lo hago desde el conocimiento y de hacer una parodia, ¿no? Claro. Claro, si tú… Hay una persona que el punto de partida, la premisa es, hostia, el prejuicio… Hostia, obviamente, a lo mejor no estamos en igualdad de condiciones. Total, no, bueno, él lo hace desde la parodia del prejuicio. Claro, exacto. ¿No? Que es para mí el tipo de humor como el Sacha Baron Cohen con Borat o con Bruno, ¿no? Como cosas así, que es en plan de… Cojo los prejuicios que tú tienes sobre este concepto… Exacto. Y nos reímos de ellos. No, pero es más jodido aún. No nos reímos de los prejuicios, es… Convierto ese prejuicio en un ser cárnico, lo enfrento a la sociedad y me río… De los que lo ven como algo normal. Claro, exacto. Sí, es eso, es en plan… Es un ejercicio enorme. Me voy a reír de ti que ves este personaje ficticio y hiper estereotipado como una realidad a la que tú tienes que reaccionar ahora mismo y vivir. Esa es la puta gracia. Totalmente, sí. Y el que no pille esa ironía está un poco jodido. Pero también eso nos ha pasado ahora, ¿no? Últimamente, bueno, el primer disco se llamó Estado del Malestar y nos ha pasado también, por ejemplo, ir a hacer los conciertos de Radio 3… Y que nos han dicho que esa canción no la cantáramos. Cuando es una canción que le dimos miles de vueltas, esa canción estaba escrita de una manera, la cambiamos justo por no ofender a nadie, y es una canción que habla, o sea, es pura hemeroteca, o sea, habla de casos de corrupción. Claro, pero mira toda la gente que se ha ido a la cárcel toda la gente. Bueno, son unos pocos, pero son. Nos lo preguntaron. Por decir cosas que en realidad son hemeroteca de lo que ha pasado. De repente es más, ¿no? Es más reprobable el hecho de decir una cosa que ha pasado que la misma cosa que ha pasado. Es que es muy loco. Muy Eso con Valtonic lo hablábamos, ¿no? Que la canción por la cual a él le acusaron para meterlo en la cárcel, ¿no? Y por la que se escapó, que él tenía 17 años cuando la hizo y que no tenía mucha idea de lo que le habían pedido. Habla de la Casa Real, se puso a mirar en periódicos y empezó a hacer un rap sobre lo que veía. Totalmente. Es en plan, no me he inventado nada más que lo que ponía en los periódicos. ¿Por qué esto es un delito? Y luego aparte un poco, yo veo un poco todavía la consideración de alguna forma del respeto que le tenemos a unas personas y a otras, ¿no? Cuando habla la Iglesia Episcopal, ocupa un titular, ¿no? La Iglesia Episcopal ha dicho esto, el Papa ha dicho esto. Perdona, ¿y lo que he dicho yo qué? ¿Dónde coño está? O sea, vamos a ver, no puede ser. O sea, no puede ser que lo mío sea censurable o autocensurable y que lo tuyo sea al final status quo. O sea, no, basta. Totalmente. Para haceros la última pregunta, y porque mi objetivo, como os he dicho, es perjudicaros. No, ya estamos perjudicados. Más. Voy a pedir tres tupitos de lujo de hierbas. Oh, vale. Para cerrar esto, puedes buscar en el congelador, si está ahí, si no, un Jagger o lo que encuentres por ahí. O licor café. O licor café. Lo que veas, en el congelador está. Al fondo, ¿sabes dónde está? De licor café. Exactamente. La pegatina, que sabes que estudiamos con Adri de la pegatina, fuimos al mismo instituto. Ah, sí, también. ¿Qué pasaba? ¿Qué ponían en el agua? ¿Qué pasa con Moncada? ¿Qué había en el agua ahí? ¿Qué pasaba? Pues mira, Ricardo, aquí estamos todos. Pero os quería preguntar sobre... ¿Qué? ¿Cuánta sorpresa fue que os invitaran al Hormiguero? Mucha sorpresa. A ver. Mucha. A ver. Cuando hicimos la canción de Atrás, que está inspirada cuando fue el Cigala al Hormiguero, ahí pensábamos que nos iban a invitar, pero no fue por eso. No. No, fue por nosotros. Bueno, yo creo que caímos en gracia al Pablo Motos y sin más. Pero bueno, lo de Paco León seguramente contribuyó, lo de Monaguillo seguramente contribuyó, ¿no? Monaguillo, es verdad, un saludo al Monaguillo. Siempre ponía nuestra canción, ¿no? O sea, Macaulay Culkin y tal. Pero sí, sorprendidas total, porque la gente nos pregunta que si nosotros escribimos para ir al Hormiguero y no fue así, nos escribieron ellos. Nosotros flipamos, o sea, flipamos igual también cuando nos escribieron para ir a Fama, a bailar, a interpretar un baile con la canción de Kid, que decía, esto y es además, arte moderno. Fuimos de resaca, en la tele no dan alcohol, estuvimos ahí miles de horas, porque ir a la tele conlleva estar miles de horas y horas muertas, y estábamos fatal. Sí. No, y lo del Hormiguero, la verdad es que fue como una experiencia en el sentido de que durante las semanas previas, claro, es un programa que al final curra un montón de peña y hay una redactora que te está llamando todas las semanas y te dice, cuéntame todo de ti. O sea, sabía todo de nosotros. Háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad, si fuera verdad, que no nos sentirá en soledad para hacerme tú. Los pecos, por favor. Yo los he redescubierto por Maricón Perdido de Vox Pop. Aquí está Gina Grazie mille. Pero espérate, haremos un brindis. Me gustaría que esta entrevista no se acabara nunca. Lo digo, me encanta esta entrevista. Quiero volver a más programas como este. Quiero vivir aquí. Con Ricardo, con Víctor, con Tania, que soy yo. Es como vas a vivir contigo mismo. Así, claro. Ya vivo conmigo misma. Pero en esto, ¿notaste una diferencia después de salir del Hormiguero? No mucho. Yo lloré. ¿Cómo que lloraste? La presión social. ¿Pero cuándo? ¿Antes o después? Después. Me sentí abrumada. Y lo digo. Lo voy a contar. Yo no sé lo que vas a contar, o sea, no tengo ni idea. Mucha peña que no me hablaba en años me empezó a escribir por salir en el Hormiguero. Claro. Dije yo, pero ¿qué me escribes? Es que luego hay gente muy tonta, ¿no? O sea, de repente que se da cuenta... O sea, el hecho de... Le da mucho valor al hecho de que seas conocido, que tampoco somos tan conocidos. O sea, no somos Lady Di. No nos suelen parar por la calle, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero esta gente tonta, que es la típica gente que te dice no cambies nunca, no sé qué, ay, que ahora solo te relacionas, que ya no te relacionas con los pobres. En plan, mira, los pobres, cojo el metro igual que tú, mira, cariño. Chiqui, mira, en primer lugar, cambiaré si me salen los cojones y a lo mejor si no he quedado contigo es porque no quiero quedar contigo. O sea. Como cuando las pulseras, que la gente no entra en la zona VIP, esto lo voy a contar. Si no te damos pulsera VIP es porque no queremos que entres al camerino, cariño. No es que está, no se le ha olvidado darme la pulsera, no. La pulsera no te la hemos dado porque pero que no queremos. Es una absurdez cuando en realidad nosotros somos los más normales del mundo, en el sentido que vamos a un sitio y acabamos hablando con la señora de la limpieza. Porque a lo mejor, o sea, todo el mundo nos cae fatal. O sea, quiero decir que nosotros somos como muy con la gente que con las que nos llevamos bien. Pues sí. El hormiguero, antes y un después, pues no sé, no te sé decir tampoco. Yo me abrumé porque mucho mensaje, mucha cosa. Creo que fue un antes y un después para nosotros, en el sentido de que cuando nosotros empezamos con el grupo pensamos que íbamos a tener muchos haters. Pero nunca los tuvimos. Pero claro, cuando sales en una ¿no? Yo qué sé, algo que es tan mainstream, tan grande, sí, claro, ahí te das cuenta. Es como si ahora yo me lo paso por el mismo forro de los cojones, vaya. O sea, es como si ahora nos presentamos a Eurovisión. Yo sé que van a hablar mal de mí, por supuesto. No como si ahora os presentáis. No, ahora cuando os presentéis. Cuando nos presentemos van a hablar mal de nosotros, por supuesto. Pues yo lo que voy a hacer es no leer nada. Yo voy a hacer como Lola Flores, ¿no? Cuando Lola Flores le pusieron un vídeo, ¿no? Era un reportaje que iban preguntando por la calle por ella, ¿no? ¿Qué te pareció Lola Flores? Dice una, esta se acosta con un montón de ti. Dice la Lola, dice, pues tú eres más fea que una mierda. Me parece muy bien de vez en cuando, o sea, oye, alguien se ha metido contigo, ¿por qué tú coño no puedes responder? Vamos a ver. O sea, ¿qué puta ley no hablada, ¿sabes? Si no escrita, te dice que tú tienes que al final achantar y ya está. Claro, no me da la gana. O sea, vamos a ver, vamos a entrar al trapo. A ver quién puede más. Y ya está. A ver quién puede más. El otro día nos envían una story que dice, ¿a esta gente le paga la gente por ir a verles? Y yo le digo, no, van a pagar por ver tu puto jepeto, ¿sabes? No solemos contestar. Bueno, Víctor lleva las redes, yo paso bastante, pero las... No, tú has respondido también, guapa. Pero pocas veces. De resaca. Porque yo si no... No, pero yo creo que hay que responder cuando, por ejemplo, hay una... cuando puedes dejarle en evidencia a la persona, ¿sabes? Cuando de repente es como algo tan infundado y tan gratuito que es en plan, bueno, ¿y por qué de repente yo ahora si me sale de los cojones y tengo resaca y quiero dejarte en ridículo, no voy a poderte responder? O sea, te respondo si me sale de los huevos. Por favor de responder. O sea, si tú estabas en el váter cuando has escrito esto y te daba igual todo, ¿por qué no puedo yo en el váter responderte a esto y dejarte en ridículo cuando tú querías dejarme en ridículo? Claro. Por supuesto. Pero es verdad que nosotros hemos tenido mucha la suerte de... Vamos a brindar en breve. Que tenemos como una... Esa despedida. Que tenemos como una... Bueno, no sé, como una fortaleza tan grande al final de que pasamos un poco de todo, o sea... Sí. Yo creo que si fuéramos Rosana, a lo mejor nos afectaría mucho una crítica. Pero nosotros estamos ya de entrada... Iba a decir una cosa, pero me voy a callar. Pero estamos un poco predispuestas a la ¿no? Venimos como ya un poco de casa entrenadas, o sea, todo lo que venga... Lo bueno y lo malo lo vamos a aceptar bien. Entonces, nos parece todo bien. Lo bueno y lo malo sale por tu ano. Y acabo de ser Fabio Magnamara. Sí lo digo, Jorge, soy Fabio. Y ahora vamos a brindar. Vamos a brindar y nos vamos a despedir. ¡Ay, qué pena! Con esto, sí. La he hecho de Murcia. ¡Ay, qué pena! Entonces, si queréis seguir viendo, yo le digo a la gente, el resultado de la borrachera de esta gente, ir a Radio Nacional de España a ver su entrevista. De tarde en tarde. A ver, confundido. Y nada, yo brindaría por Radio Nacional de España. Venga. Por Radio Nacional. Venga. Por la casa de todos. Salud. Y buenos alimentos. ¿Qué le decís a esta gente que nos ha estado aguantando casi 2 horas? 2 horas, ¿no? De hecho. Ay, pues que nos tenéis en la cámara general. Se me ha hecho corto. Para despediros. Quiero volver. Volver. Con la frente marchita, la nieve del viento platearon mis sien. Sentir. Que es un soplo la vida. Ay, Sentir también es una canción de Luz Casal. Yo cuando tenía anginas me di cuenta que podía imitar justamente su voz. O sea, cuando salía de la angina. Cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo que antes no veía. Y gracias a ti. Hasta aquí el sentido de la birra. Muchas gracias, gente. Adiós.